Beyond.
Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlock TK. Muy buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que con muchas ganas. Hoy celebramos los 18.000 subs en YouTube, por cierto, para que lo sepáis, de ahí viene el título del vídeo. Que por cierto, no sé en Twitch cuántos tengo, en Twitch no tengo ni idea del número de seguidores, pero debe estar en 9.000 o algo así también, o sea, un número también para celebrarlo. Cuando lleguemos a 10.000 lo haremos un especial o algo. Muy buenas, Luis Gasco, ¿qué tal? Bienvenido, Itelios, Juca, Roten, Junkuri, ¿qué tal? Javi Lach, Ground Sage, Marcoriak, muchas gracias a todos por estar por ahí, Pabli Salva también, por supuesto, Roten, que no solo desde Costa Rica, como siempre. Conan Rey, bienvenido. No sé por qué pone 9224. Ah, 9224, gracias. El número de seguidores que tengo en Twitch. Cuando lleguemos a 10.000, haré un especial o algo. Miquel de Kid, muy buenas, bienvenido. Giordano, 18K de Tongo, 18 quilates. No se me ocurrió llamarlo así. Y Beefood, muy buenas noches, bienvenida. ¿Está ya la carta? Hola, por cierto. Ahí va, se me olvidó tu carta. Oh, es que está haciendo otras cosas. Luego te escribo, ¿vale? Luego te escribo y te comento por qué no he hecho tu carta, ¿vale? Vas a ser la primera en saberlo, ¿eh? Es una pequeña exclusiva. Pero para compensarte, ¿vale? Gentayo, muy buenas noches. Y Glingorot también, bienvenido. Que es un bot ahora, Glingorot. Yubiyabi, muy buenas. ¿Qué tal? Faraumith, buenas noches, bienvenido también. Y Moviaspotting, 18K subs. ¿Cómo iba? Y muchas gracias, te has dado cuenta, ¿eh? El mismo número. Y ¿no ha saltado la notificación? Estoy alucinando. ¿Por qué no salta la notificación? Saltará en cualquier momento. Bueno, lo digo ya. Bonnie118, muchas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Primer mes, bienvenidos, agradezco un montón. Te voy a regalar un cofre de Stream Roots de la colección básica como agradecimiento por esa suscripción. Pero como veo que no tienes cuenta, luego me pongo en contacto contigo y te hago llegar ese cofre de Streamlabs. No sé por qué no ha saltado en pantalla esa suscripción de Twitch Prime, de Bonnie. Uy, qué raro, estoy ya mosqueado. Bueno, por algún extraño motivo no ha saltado, creo que no ha saltado. Bueno, Bonnie, muchísimas gracias por la sub. Te he dejado un... Bueno, luego te escribo para hacerte llegar el cofre de Streamlabs. Y Marcoriak dice, ahora la tienes que enviar, si no, no aparece por defecto. Ah, ¿en serio? Eso es nuevo. O sea que quien se suscribe para que aparezca en pantalla tiene que como que enviar esa suscripción manualmente él. ¿La tengo que mandar yo? No. No creo. Esto es nuevo. Ayer no funcionaba así y esta tarde no funcionaba así. No ha salido. No sé por qué. Es la primera vez que me pasa. Buenas noches, Cromo. ¿Qué tal? Bienvenido. Voy a ver si puedo hacer algo. Seguro que puedo arreglarlo. Me da mucha rabia. Es que... ¿Qué es lo que ocurre? Creo que el bot está caído.
Creo que puede ser ese el problema. Buenas, Fer, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Qué pasó con el croma? Que no me apetece ponerlo. Me gusta mucho. Se ha caído el bot. Se ha caído el bot. Está caído el bot que pone las notificaciones. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Está como caído, no salta la notificación porque tiene algún problema. Ah, mira, ahora, a ver. A ver si consigo que se actualice. Bueno, muchas gracias, Ángel Olol. Buenas noches, bienvenido. Macaron también, buenas noches. FM, Jai9001, César Pablo. Mucha gente que, por cierto, estuvo antes también en el directo que hice de Diablo 2 esta tarde. Matamos a Diablo, completamos el acto 4 y dejamos el acto 3 a medias. A ver si mañana terminamos ya. Perdón, dejamos a medias el acto 5. A ver si mañana lo completamos. Don Mitongo, muy buenas, Jaime. ¿Qué tal? Plutón también, bienvenido. Gap, un saludo enorme para ti. Milhouse también, buenas noches. Creo que... Creo que el servidor tiene, el bot tiene algún problema y por eso no ha puesto la suscripción en pantalla. No puedo volver a lanzarla. Ay, qué rabia, lo siento mucho. Y ahora a ver si salta esta notificación. Dios, ¿qué está pasando? No me va a funcionar hoy el bot. Lo voy a resolver de otra manera, ¿vale? Dame un segundo, dame un segundo. Lo voy a encontrar. Aquí está. Ya está. Bueno, Volk, muchísimas gracias por esa raid que ha saltado en el chat, pero no ha saltado en pantalla, no sé por qué. Creo que he hecho un apaño para que salten en pantalla. Creo que el bot está caído o algo. Eredor, muy buenas. Muchísimas gracias, Volk, y todos los que venís de parte de Volk por esa raid. Wilson Becerra, muy buenas. Celta Draco, oh, Celta Draco, me alegro muchísimo verte por aquí. Mis corazones para ti. Magikar, Wilson Becerra, Edwin, muy buenas a todos. Y también está por aquí Arrast, Víctor, buenas, ¿cómo estamos? Y Volk con su fuá. Que no pare, Bonnie. Bueno, no te preocupes, ya no me preocupo más. Irving, muy buenas, ¿qué tal? Desde Panamá nos saluda como siempre. Discontroller, buenas noches también. ¿Cuánto tiempo sin verte? Me dice Víctor, muy poquito. ¿Alguien ha lanzado un remover al bot? Me lo han exiliado. Está caído el bot, está caído el bot. Pero he puesto el bot secundario, así que creo va a quedar cutre. ¿Un server caído? Sí, el del bot que da las notificaciones. Pero he puesto el otro bot, así que debería funcionar. De hecho, mira, lo voy a probar. Ahí está. ¡Ey, Bigfoot con la carta de la cajera que justo está siendo tapada por la notificación de prueba esa que acabo de lanzar! Vamos a dejar esto aquí. Bigfoot, la carta de la cajera, muchas gracias. Roca Música, muy buenas. With Panis también, bienvenido. Estela Cero, Ciruela, buenas, ¿qué tal? Calamars, cofres de streams que canjeéis durante el directo, los doy después del directo, ya lo sabéis. Dice Celta Draco que me vio jugando al Diablo por la mañana, solo que no podía escribir. Ah, vale. Bueno, pues me alegro de que me vieses. Ah, Discontroller, te borré sin querer, entonces. Si te he borrado la lista de amigos, ha sido sin querer. Del Magic Arena, fue por error. Pues por fin, Discontroller, mándame un susurro en Twitch otra vez con tu código de jugador y te agrego, ¿vale? Sería por error. O sea, si es que recuerdo que lo hice ayer, fue por error, perdóname. Agrégame tú otra vez, ¿vale? Por fin. Lobo Lautaro, muy buenas. Ahora sí matamos al diablo, sí, esta tarde matamos a diablo sin problemas. Bueno, sí, sin problemas, vamos a decir. Me mató una vez nada más, pero relativamente sin problemas. Ed, muy buenas. Vale, Discontroller, si tienes mi código de jugador y me puedes mandar la solicitud, mándamela tú directamente. Estamos en Diamante 3 y mi plan hoy es intentar llegar a Mítico. No, esta noche va a ser imposible porque son muchas victorias para tan poco tiempo. Pero vamos a rankear con elfos, vamos a subir lo máximo posible y ya está, ¿no? ¿Van a Discontroller o solo Electrovite? Solo Electrovite, siempre Electrovite. ¡Ey, Damietan! Muy buenas noches, hace tiempo que no te veía por aquí, me alegro de verte, buenas. Y Warcruel también, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estamos? Vamos a intentar. Hoy no vamos a llegar a Mítico, no nos va a dar tiempo. Son demasiadas victorias las que necesitaríamos. Pero subir un poquito ya para dejar esto ya encaminado de cara a, de cara al. En un par de días estar en Mítico.
Elfeando un poco, sí, moran los elfos, son fáciles. La mano no es muy buena, la mano es un pelín mala, de hecho, pero bueno, saliendo se puede hacer algo con esto. Buenas noches, Netran, bienvenido. Luis Rec, también, buenas noches. Azul blanco. Puede ser un Azorius de control. Si es un Azorius de control, es un mal pairing, sobre todo porque hemos salido lento. Si hubiésemos salido rápido, sería otra historia, pero saliendo lento huele a Azorius de control. Porque si fuese un Azorius Auras, llevaría, supongo... Llevaría, supongo, el Lurrus de compañero. ¡Ey, Satimipo! Muy buenas, bienvenido. Y Tornatore también, ¿qué tal? ¿Se puede llegar a Mítico en un día? Sí, claro que se puede. Bueno, si tú lo has hecho, ¿qué narices tú? Tú eres un experto en eso, claro. ¡Ey, buen robo! Ruinascar. Si no tiene la ira en mano, hacemos Behemoth Casco Cráter el siguiente turno y ganamos. Claro que va a ser complicado. Necesitaríamos que no tuviese ni la ira, ni un naufragio consumado, ni un counter para hacer esto y ganar. Buenas, Tectónidas, bienvenido. Juan NDC también, buenas noches. Y no había puesto el Cardboard Life. Si no estáis viendo las cartas sobreimpresionadas en pantallas, porque se me olvidó ponerlo. Oh, encontró la ira de Dios. Nandi, muy buenas, bienvenido. Pues nada. Podríamos hacer esto al final del turno. Vamos a intentar hacer la compañía reunida al final del turno. Y a lo mejor podemos ganar con Behemoth Casco Cráter en nuestro propio turno si sale una buena compañía reunida. Y no nos la contrarresta, claro. Si nos la contrarresta, pues mal. Pero si no la contrarrestase, podríamos ganar si no tiene un counter. Aunque, vamos, siendo un Azorius de control, debería tener counter. Mal pairing. Era obvio que era un mal pairing, pero bueno. Tendría que tirar una ira a él ahora, porque podríamos matarle el siguiente turno. Es que el Behemoth Casco Cráter es como... O sea, sería... Te puede ganar la partida él solo en cualquier momento. Ahí está el Ruinascar. Si robásemos un elfo el siguiente turno, podríamos también jugar el Behemoth Casco Cráter y a lo mejor ganar, vuelvo a repetir, vuelvo a insistir. Sí, lleva Ruinascar, pero lleva también Ira de Dios, lleva todo, lleva Ira de Dios y Ruinascar. Vale, se ha girado entero, bueno, endereza tierra con el Teferi. Sí, efectivamente, Fer, Azorius y Grises de control son malos pairings para nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Metemos esto en mesa? Venga, va. Mr. Miller, muchas gracias por ese follow, bienvenido. Menos mal que he puesto las notificaciones viejas. Golpe al Tanner, golpe. Vamos a conceder, vamos a jugar otra partida porque ya no la podemos ganar. Con ese Teferi en mesa y un montón de cartas de ventaja de cartas en mano. ¡Ay! Bajamos a Diamante 4, no fastidies. Mal empezamos la noche. Yo quería llegar a Mítico y lo que hago en lugar de subir es bajar. Urtiz, muy buenas, bienvenido. Sam Kasnu, buenas noches. Bienvenido también. Javi Galic, buenas noches. ¡Ey! No le había dado a continuar. A jugar. Es que se ha robado... Nosotros hemos salido lentos, pero bueno, ha tirado Ira de Dios de cuarto turno, luego ha tenido counter para nuestras amenazas, otra mano que no tenemos bicho de coste 1. Esta mano es casi un mulligan. Demasiado lenta sin bicho de coste 1. Vamos a hacer mulligan. Vale, esta mano es bastante mejor y vamos a arriesgar a quitarnos o un bosque o un elfo de Danawar, ¿eh? Era un bosque. Un bosque porque saliendo él, la probabilidad de que robemos una tercera tierra, que de hecho ni siquiera necesitamos con doble elfo. Ya no, mira, esto nos fastidia, ¿eh? Esa jaula. Ahí está, hicimos bien en quitarnos la tierra. Nos fastidia porque llevamos 4 jaulas. Digo, llevamos 4 compañías reunidas. Pero bueno, también podemos ganar sin las compañías. Solo hace falta ganar con esto. Es una mono blanca. Es una mono blanca, sí. Bueno. Siguiente turno vamos a tener bastante mana.
Ganamos de cuarto, ¿vale? Lo que pasa es que él va a tener ira de Dios o lo que sea. De hecho, ya acaba de profetizar el Ruinascar. Y como acaba de profetizar el Ruinascar, lo que va a hacer es jugar la Marwyn. La verdad es que son malas noticias, porque va a tirar otra vez una ira y nos va a matar los tres bichos. Pero nos quedamos con otros tres en mesa, que también están bien. Vamos a ver si con eso podemos ganar. Si no tira la ira. Si tira la ira, quiero decir. Y si no la tira, podríamos ganar el siguiente turno igualmente con lo que tenemos en mano, ¿eh? Buenas, Samurai Kamikaze, bienvenido, ¿cómo estamos? El elfo que roba carta. No llevo. No hay. Sí, no, no llevo el elfo ese. Creo que ya sé. ¡Ah! Solemnidad. Creo que somos letales. No, no somos letales. Nos faltan bichos con prisa. No somos letales en este turno. Qué lástima. Si hubiese forzado un poquillo más el turno anterior. Vamos a ver qué pensemos. Esto hay que jugarlo seguro. Eso también. Claro, no llegamos. Pues esto da muchísimo maná y podemos hinchar los bichos estos, pero no va a ser suficiente. Ha profetizado algo en una mano blanca. Seguro que tiene la ira. Vale, lo dejamos a 4 de vida. No juego nada más. Vamos a ver si tira la ira. Buenas noches, Francisco. ¿Qué tal? Bienvenido. Aquí Rules, buenas noches también. ¿Cómo estamos? Hack Parias, un saludo. Wow, la verdad es que es muy extraño. Llevaba mucho tiempo sin encontrarme con mazos así con Iras de Dios. Y los dos primeros mazos a los que me he enfrentado hoy eran mazos de Ira de Dios. Gracias, Hack Parias, gracias. Bueno, es un mazo de estos de doble ira seguida. La verdad es que me la tendría que haber imaginado el Ruinascar si... Sí, lo profetizó al principio. Ay, mira. Oh, muchas tierras seguidas. Vale, vamos a ver si el bot empieza... Uf, pues hemos robado muchas tierras. ¡Ey! Buenas noches, Kezka. ¿Qué tal? Bienvenido. Y Jesu también. Buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo estamos? Exodeth también. Bienvenido. Muchas gracias a todos por estar por aquí un día más. Muchos amigos. Kakashi Perú también. Bienvenido. Si disparan una flecha a Marwyn, no necesita esquivarla, ¿no? Uf. Mira, me rindo. O sea, me he robado 6 tierras seguidas. La para con el bebé, ¿no? ¿En serio? Muy buenas, majos. Pues aquí terminando de trabajar, a ver si en 20 minutos ya estoy al 100% con vosotros. Vale, genial, Jesús. Ve con cuidadito. Elito, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Está funcionando, ¿verdad? El Cardboard Art Life para ver las cartas. A ver. Y Nelito, gracias por ese follow. Ya digo que tengo las notificaciones viejas puestas porque parece que está caído el bot. El bot de las notificaciones nuevas, digamos. Uf, todas las manos que estamos robando están siendo bastante flojas. Esta mano es mala, pero quedando, o sea, saliendo me la voy a quedar. A ver si tenemos un poquito de suerte con las robas. Eredor dice, mala noche de momento. ¿Por qué mala noche? Buena noche. Sandado, muy buenas. Y MTG Rust, Víctor, dice que el Suffler está roto, ¿no? Que el Suffler siempre funciona muy bien. Uf, otra tierra más. Muchas gracias, Nith555, y bienvenido. Oye, que no hay problema, ¿eh? Si todo el mundo va a estar jugando este tipo de mazos que están jugando, pillamos la mono blue tempo y ganamos todas, ¿eh? O sea, quiero decir que no hay problema. He-Man Leux, muy buenas, ¿qué tal? También, buenas noches. O sea, tres partidas, tres mazos de control. Si está todo el mundo igual, pillamos la mono blue tempo y los pasamos por encima. Están fuertes los elfos, están muy fuertes, sí.
está muy fuerte, salvo que todo el mundo lleve solamente mazos de control, claro. Entonces la cosa cambia. Ha cambiado el metajuego, pero si el otro día nadie jugaba esto. No voy a meter más bichos en mesa. Podríamos meter este, pero es que es nuestro último bicho. Nos hemos robado muchas tierras. Ah, bueno, ahora que lo pienso, lo voy a meter. No, no lo voy a meter. No voy a meter otro bicho más en mesa, porque no ganamos con él en mesa. O sea, él no nos va a hacer ganar tampoco el siguiente turno. A Kirul les dice, claro, yo creo que justamente por eso se cambió a control. Es que llevaba varios días yo sin jugar y no sabía que había mutado, había cambiado completamente el metajuego. ¡Hey, Felgran! Muy buenas. Joder, eran todos de coste par, en serio. Todo lo que tenía era coste par. Claro, como dice Jesús, el caso es que pillas la tempo y te vienen todos los mazos agro posibles. Entre los ángeles y los elfos parece que ahora todo el mundo está jugando control. Pues no pasa nada. Oh, joder, qué casualidad. Voy a pegar con la tierra. Me guardo esta compañía reunida. Ese bloqueo no pensé que lo fuese a hacer, la verdad. Ah, bueno, eso, a esto no podíamos jugar. No, seguro que tiene otro counter. Ah, bueno, no me la podía contrarrestar porque tenía un pastor de los alosaurios, es cierto. Me podría haber esperado a su turno, ¿verdad? Bueno, ya está hecho. Le quedan 7 de vida. Bah, no pasa nada, si está todo el mundo jugando control, pues cogemos la mono blue tempo y vamos ganando todas las partidas así. Pim pam. Lo que pasa es que, como dice Jesús, seguramente cambiamos a la mono blue tempo y solamente nos toquen mazos de criaturas, ¿no? Ay, este bicho es una molestia, tiene vínculo vital. No, venga, hombre. Estoy empezando a desesperar un poquillo, ¿eh? Vale, él se ha quedado atascado en 4 tierras, es lo único que nos está manteniendo un poquito en la partida, ¿no? Eso por no lanzar la Company. Si hubiese lanzado la Company me habría quitado el otro bicho que tenemos en la mano. Ay, malas noticias, que ya está empezando a atacar. Buenas, Bill Carson, ¿qué tal? Bienvenido. No, venga, hombre, 4 menos 4 a todo. Vale, este robo es bueno. Este robo es bueno. Tómalo. De estas cartas, la mejor, lógicamente, es el Archiduro Élfico. No lo podemos jugar este turno, pero lo jugaremos al siguiente. Narset. Bueno, sigue atascado en 4 tiras. Ya digo que es lo único que nos está manteniendo un poquito vivos. ¡Ey, Amon Chakai! Muy buenas. Qué alegría verte por aquí. Mi buen amigo Amon Chakai. ¿Qué pasa, Nin? ¡Smake my bitch up! ¿Te enteraste? Bueno, claro que te enteraste. El año pasado cuando murió Keith Flynn. ¡Ey, Conan Rey! Conan Rey, bienvenido, buenas noches. Fleeting Haven también, buenas noches, bienvenido. Juega la Rakdos Shadow, la veo capaz de ganar a control y elfos ángeles. Es malísima esa baraja. Esa baraja no gana a nadie, a ningún mazo. Ese mazo es muy malo, terriblemente malo. El emparejador, a ver, llevamos 3 partidas, tampoco os probéis locos, nada más. O sea, 3 partiditas, no pasa nada. Quedó justo el para el baile de los morenos, dice aquí Rules. Ya lo leí, lo flipé, vaya tela, increíble, sí.
coincide antes de que el rival haga crashear el juego. Porque está bugueado el Nicol Bolas. Si hace el menos 3, crashea el juego. De hecho, yo creo que él no ha hecho el menos 3 precisamente por eso todavía. Ah, mucho removal. Estos son buenas noticias. Se da la vuelta a los ritos de Limoque estos ahora. En inglés dice Edwin que no crasea. Bueno, no lo vamos a cambiar a inglés. Que lo cambie él si quiere. Bueno, me he quitado 3 tierras ya, Hugo. Sí, 3 tierras creo con el este. Es el menos 8. Le quedan 6 de vida. Buenas noches, Codel. ¿Qué tal? Bienvenido. Tengo de ver en directo de Diablo de esta tarde. Te has tragado el directo de Diablo y ahora te vienes a verme en directo aquí en Magic. Estamos sufriendo, ¿eh? No conseguimos ganar. A ver, pegamos de 6. Si robamos algo, a lo mejor hasta ganamos la partida. Está siendo un poco ya desesperante esto, ¿eh? Pues nada. Empezamos bien la noche. Buenas, Bernardisco, ¿qué tal? Bienvenido. Ahora por los 20.000, efectivamente. No nos queda casi nada ya para los 20.000. Ah, supongo que si cambio a Mono Blue Tempo, nos van a salir todos mazos de criaturas, ¿verdad? Vamos a cambiar a Mono Blue Tempo. Parece que todo el mundo está jugando control, así que vamos a destruirlos con la Mono Blue Tempo. Ya está. Si la encuentro. Porque como no se pueden ordenar los mazos, ¿cuándo vas a seleccionarlos? Aquí está, la última tiene que estar. Claro que sí, claro que se puede, joder. Pues no voy a perder 3 partidas y me voy a suicidar, ¿qué más da? 3 partidas, nada. He ganado 40 para llegar aquí, ¿sabes? Por perder 3. Ay, esta mano con un bicho. Hey, Glingorod, hoy estamos todos a ganar y Levan Polka, efectivamente. Tenemos la mano buena, por cierto. Tenemos la mano buena, la de marinero al final de su turno y en mi turno curiosidad y protección. Azul, verde, negra, pues ya está. O sea, salvo sorpresa, ya la partida está ganada ahora mismo. Si tengo 2 mazos de mono... Si os lo he dicho. Os he dicho que era la salida victoria automática contra control. ¿Qué os decía? ¿Qué os decía? ¿Qué estabais pensando? Os lo he dicho, cambio a Mono Blue Tempo y estos te los comes a todos con patatas. O sea, se ha rendido en el primer turno. Primer turno se ha rendido porque sabe que no puede ganar. Así es como mola. Hey, Hazas y Hanzo, muy buenas, ¿qué tal? O sea, si todo el mundo está jugando control, juegas Mono Blue Tempo. Si juegan control o combo. Gracias, Bill Carson. Espérate, ya digo que es Domingo el Hacker, ¿no? Saludos, Cesak. Bienvenido, ¿qué tal? Pues acabamos de... Estamos comenzando. Mira, esta mano es la misma prácticamente. Nos falta la protección, pero la mano es buena. Es válida. No es la mejor mano posible, pero es válida para hacer funcionar el motor. Creo que no me puedo arriesgar. Estaba pensando si es una Rakdos Sacrifice con Osno y Gato y tal. Lo voy a dejar entrar, porque él por sí solo este bicho no nos importa. Por sí solo, claro. Este Perrin es complicado, porque aquí puede hacer tierra... Reclamar al primogénito y nos quita el bicho y nos ha ganado. Pregunta Jordi Lazo que por qué juego un deck free to play si tengo los mejores decks de pago. ¿Qué más da el valor, qué más da el precio del mazo si el mazo es bueno? O sea, es decir,
como es un mazo barato, no lo voy a jugar. No lo entiendo. Ese razonamiento, yo tirazo, por cierto, buenas noches, bienvenido. Ese razonamiento no tiene ningún sentido. Si el mazo es bueno, ¿qué más da el precio? Dos partidas, dos veces que se rinde el rival en segundo turno. La primera partida se rindió en el primer turno. En esta. Bueno, segundo turno, era su tercer turno, solo que con dos tierras. No era un buen pairing, ¿eh? Yo no lo veía muy claro porque no. Bueno, no sé, dependía de lo que robásemos ahora. Robábamos dos cartas y a lo mejor cambiaba la cosa. Aitor Ave, buenas noches. Claro, la pregunta es: ¿por qué debería jugar otro mazo si este es el mazo que gana ahora? Y no estamos robando bien realmente ninguna mano todavía, ¿eh? Bueno, sí, una. ¿Pero esto qué es? O sea, estamos robando basura. Basura infecta. Nos la vamos a quedar y nos vamos a quitar. Vaya manos. Vaya manos más malas. No sé si quitarme incluso el ladronzuelo. Y encima sale él. Esta mano saliendo él. Vamos a quitarnos una placar. No sé. Sí, debería jugar con gafas de sol, sí. Noblegis, muy buenas. Esto pinta fatal. Saliendo él, ya nos ha metido. Nada, esta partida está perdida. Esta ya la hemos perdido. Es un pairing complicado. No es imposible, pero es complicado. Pero hemos empezado mal. No me puedo girar, ¿vale? Tenemos que hacer quedarnos enderezados para aplacar su siguiente hechizo. Quizás podría ni haber contrarrestado esto, haberlo dejado entrar. Pero nos mata pegando, ¿eh? Al final, de dos en dos. Si dejo esto ya son tres. Está bien. Es lo que había. Va a ser muy... O sea, esta partida, si la consiguiésemos ganar, habría que remar... Casi imposible, casi imposible. Casi imposible que ganemos esta partida. Tengo que dejar entrar bichos como este. Lo que sí puedo hacer es... Le queda un mana blanco enderezado, pero... Debo subir esta a la mano. Ojo, podríamos incluso bloquear. La protectora de almas es la carta más importante de su mazo, con diferencia. Si se gira para jugar la pelada de las alas, se la voy a dejar entrar y vamos a meter nuestro ladronzuelo y vamos a empezar a robar con las curiosidades. Eso entra. Sube 24 de vida, pero no podemos dejar que gane muchas más vidas. No juega nada, ¿eh? Vale. Aquí... No me la juego, ¿vale? Necesitamos dos manas para por lo menos tirar este aplacar. Si juega algún hechizo peligroso, cualquier tipo de ángel sería peligroso. Robamos tierra. Vamos con la telamandra para bajarle vidas. Y nos quedamos con el aplacar. Se ha quedado atascando dos tierras. Si no, no estaríamos a punto de ganar. Esto podemos dejarlo incluso entrar. Vamos a dejarlo entrar. Podemos subir solo a la mano con el anular invocación. Y este bloqueo es casi hasta tentador. No sé si subir a la mano el orador de los cielos o las peladas de las alas. Le voy a subir a la mano el orador de los cielos para que pierda tiempo. Y que no gane esas vidillas. Venga, dame hechizos buenos, dame hechizos buenos. Dame counters. Todo counters, por favor. No es un counter... No es un counter. Estamos mal de counters, ¿eh? Estamos flojetes de counters. Tercera tierra. Aquí empiezan a venir las valquirias y los ángeles. La curiosidad al otro bicho da igual. Da un poco igual. Elliot.
Elliot es... no es irrelevante, porque le puede dar vínculo vital a estos bichos y hacerlos crecer con el paso del tiempo. Tiene devoción 4. Que te toca, dice, qué tonto. Vamos a robar 4 cartas el siguiente turno. Alguna será un counter, ¿verdad? Cuatro y uno, 5. Es devoción 5. Tenemos que contrarrestarlo. Nada. Tenemos que contrarrestarlo. Debería pegar. Efectivamente pega. Vamos a mutar. Da un poco igual sobre quién mutemos, ¿eh? Sobre la Teramandra. No da un poco igual, porque aquí sí que es relevante. Porque va a ser que sea más, va a hacer que sea más grande. Y no sobre la otra. Uf, estos counters no nos sirven contra lo que él tiene, ¿eh? Pegamos como mucho 6 y 4, 10. No matamos en este turno. Si juega un ángel, si nos clava un ángel ahora, perdemos. Porque gana 8 vidas. Y encima nos pone un bicho volador. No. Oh, qué mal hemos robado. Justo los counters que no sirven contra él. Creo que hemos perdido. Como en que juega un ángel, hemos perdido. Joder, qué mala suerte. Es que hemos robado todos los counters que no sirven contra él. Esa entra. Qué remedio. Y Quill Magic, muchas gracias por ese follow. Bienvenido. Veis qué asco de partida. Qué mal, qué mal, qué mala suerte. Qué mala suerte. Hemos robado 50 puntos sin ninguno el que necesitábamos. Pff. Otra tierra. Joder, qué rabia. Bueno, no hay mucha historia. Vamos a atacar con los dos. Que bloquee aquí si quiere. No hay más remedio. Ese bloqueo tenemos que asumirlo. Robamos una carta. Matamos su Valquiria. Ah, pone los tokens. Es cierto. No había pensado en eso. Pone millones de tokens. Y gana millones de vidas, claro. ¿Sabéis cuando tiré para abajo un aplacar? Este aplacar, si nos lo hubiésemos quedado, nos habría dado la partida. Le habríamos contrarrestado a la Valquiria y habríamos ganado. Ha sido por ese aplacar que tiré para abajo. Bueno, bastante hemos remado. La verdad es que la partida la teníamos perdida desde el primer momento, entre el mulligan y todo. Es que sí. Qué mala suerte, de verdad. Qué asco de partida. Qué suerte, de verdad, se puede tener. Qué suerte tiene el rival, madre mía. Normal habría sido ganar la partida. Con un robo decente, un robo normal. Pero hemos robado justo todo lo que no nos valía. Ya, nada, yo he hecho mulligan. Tampoco, él no ha robado tierras. Él no ha robado tierras y ha jugado 12 bichos en esos, con esas dos tierras. O sea, que daban igual las tierras que robase. Yo me he robado 10 tierras. Bien, por otro lado, o sea que... Bueno, tenemos la mano divina. Lo que... Bueno, depende del tipo de mazo que sea, ¿eh? Si es una Azorius Auras, depende de cómo le salga. Si es una Rakdos Sacrifice, esta mano sí debería valer contra él. Lo normal, el 99% de las ocasiones de la partida anterior la habríamos ganado si hubiésemos robado cualquier cosa decente. Pero no ha sido el caso. Decía Autumn Barchet que este mazo no era un mazo de criaturas, ni un mazo de control. Xavier Institute, buenas noches. Hijos de la galaxia, dice, con la carta de que el Sufre está roto. Sí, parece que es una Rakdos Arcanist. Lo que decía, Anbottom Barche decía que este mazo no era un mazo de criaturas ni de control, que era un mazo de combo, y que el combo era bicho con curiosidad, y ese era el combo. Si tiene otro reclamar al primogénito, también lo que podría haber hecho es haberle dejado robar la criatura, y luego, lo que pasa es que luego la sacrifica como coste, lo pienso.
Venga, tenemos que robarnos un hechizo de coste 1 para proteger y luego el aplacar, las dos cosas. No es perfecto esto, ¿eh? Estamos teniendo mala suerte con los robos. Este mazo lleva negación elevada, que es contra esta menos que pague 4 más si tienes una criatura voladora, pero es que no está saliendo. Ya va. No está saliendo la carta clave del mazo. No, es el counter clave. El counter bueno, la negación elevada, es la que no está saliendo. En mi mantenimiento, ojo. No, pues no, con atormentar no lo vas a conseguir. Atormentar es un removal de coste 3. ¿Qué teníamos aquí, por cierto? Ah, era un marinero espectral. Me dejo 3 manas, o sea, no voy a poner más curiosidades. Lo que necesito es... De hecho, el siguiente turno... Ahora ya sí. Ahora ya sí tenemos. Tenemos dos counters. Tenemos un aplacar y además el horadar el hechizo. O sea, muy raro sería que nos pudiese llegar a ganar aquí. De hecho, incluso lo que podemos hacer es dejar que nos mate este bicho, jugar el ladronzuelo o jugar. Así no vas a ganar, claro. O sea, pagando 5 por ese hechizo o 4 por él. Dice He-Man Leux, qué asco de mazo que juego. Pues a ver, si queréis llegar a mítico, es una buena elección, ¿eh? Es una buena decisión la Mono Blue Tempo. Fácil y rápido, sobre todo si el metajuego es propicio, ¿no? Sin embargo, si os dais cuenta, esta noche hemos jugado las 3 primeras partidas, eran 3 mazos de control puro. Y he dicho, cambio a la Mono Blue Tempo. ¿A qué me he enfrentado? A ningún mazo de control todavía. Bueno, sí, hubo uno que no llegamos a ver más que una carta, que era de control, parecía, ¿no? Pero luego nos ha salido Selesnya Ángeles. Ah, no, llevamos 4 partidas con este mazo. Hemos ganado 3. La que hemos perdido ha sido contra Selesnya Ángeles. Hemos ganado a una Sultai de control, parecía, ¿no? A una. Y a 2 Rakdos Sacrifice de estas. 2 Rakdos Arcanis o lo que fuesen. No, una era Rakdos Sacrifice y otra Arcanis, probablemente. ¿Es tier 1? Pregunta Bill Carson. No, los pros dicen que este mazo es malo, que no sirve para nada. Pero es lo de siempre, o sea. Los pros, lo que digan, ahora llevan meses diciendo que la Boros Ciclo es mala, que no la jugásemos, y ahora de repente es buena. Era todos los pros la juegan, la Boros Cycling, que llevamos jugándola nosotros aquí en el canal desde el primer día. Y yo la he recomendado siempre como una de las mejores opciones. Gracias, Metacortex, bienvenido. Hoy llegué a Mítico usando el mazo que usaste en el Spanish Challenger. Un buen mazo también, la Naya Turnos. Una buena elección, sí, señor. Este bicho nos acaba de partir por la mitad. Se le podemos subir a la mano, pero nada, vamos a jugar con calma. Aquí lo importante es jugar bien. Esta partida vais a ver que se puede ganar, incluso aunque te haga un 1-3 vuela de segundo. Y tú con tu marinero espectral y tus curiosidades en mano, se puede ganar, pero hay que hacerlo muy bien, claro. Hay que tener un poquito de suerte también, o sea, esto no va a ser fácil, fácil. De hecho... Con la curiosidad obsesiva, él ya no va a querer bloquearnos. Bueno, va a tener que bloquearnos. Ahora veremos si nos bloquea. Esta partida se puede ganar. Uf, Jesús me dice que juegue y explique la Arcanist. No la he jugado nunca. Bueno, sí, a lo mejor he jugado, o sea, típico. 2 o 3 partidas habré jugado con la Rakdos Arcanist. Entonces no soy el más indicado para explicarla. Pero bueno... Podría jugarla un día o probarla o lo que sea. Ya está, ya hemos ganado. Ya hemos ganado porque tenemos 2 hechizos para subir a la mano lo que juegue. Y 2 hechizos para contrarrestar lo que quiere. Ya estamos robando una carta extra por turno. Solo una, pero es suficiente para ganar aquí. Se lo vamos a contrarrestar con... Aplacar. Le puedo subir a la mano incluso la Valquiria. Nah, pero no merece la pena. Si bloquea, bloquea. No me importa, pierdo un bicho. Entonces ya digo, no estoy yo puesto en la Rakdos Arcanist.
tendría que probarla, practicarla, testearla o lo que sea, y está un poco fuera ahora mismo de mi control totalmente ese mazo. Ya digo, o sea. Mira, dice por ahí en el chat Jeju, buenas noches, por cierto, que la jugó Salvato, ¿no? Que sus partidas igual están en YouTube. ¿En qué campeonato la jugó Salvato? Es que Salvato juega mucho. Es que la gente esta, los pros, juegan muchos torneos todas las semanas. Vale, él aquí lo que quiere es que nosotros nos giremos, ¿vale? Porque tiene la compañía reunida. Voy a subir hasta la mano. A ver si se anima a tirar la compañía reunida ahora en respuesta a eso. Un poco en plan a la desesperada, en plan diciendo, venga, a ver si lo que tenía en mano es un counter de coste 3, pero yo no llevo counters de coste 3, yo voy más a pincho. ¿Veis cómo iba a tirar la compañía reunida? Dice Withpanis que se está jugando ahora con Nevado. ¿El qué? ¿La Boros Ciclo o la Mono Blue Tempo? Pues nada, ya partida ganada. De hecho, le quedan 10 de vida. Bueno, son 3 ataques más. Le podemos dejar la Valquiria joven que entre. Nos quedamos enderezados y a final de turno se la volvemos a subir a la mano. Protectora de almas. Esa entra. No nos puede bloquear. Le puede dar un par de vidas o lo que sea, pero nada muy relevante. Valquiria joven. Le queda un mana enderezado. Creo que se la voy a dejar entrar. Se la subiremos a la mano. ¿Pensará que no tenemos ni un solo counter más y por eso hemos dejado entrar esta Valquiria? Es cierto que alguna vidilla extra puede ganar, pero ahora sí que nos quedamos enderezados con 4 tierras, como mínimo 4. Siguiente turno somos letales con la Teramandra. Vale, tenemos negación elevada para un bicho y horadar el hechizo para una compañía reunida o algo así. Son 2 ataques más porque esta Valquiria va a entrar. Aquí tenemos, por cierto, adaptar 4 hechizos, ¿no? Vale, eso entra. Problema. Vale, final del turno. Mutamos el pulpete. Vamos a poner una curiosidad al pulpete también. A bloquear, supongo, al marinero espectral. Nos quitamos el bicho ya de en medio. Probamos 2 cartas con el pulpo. En el fondo es un buen pairing. La Selesnya Ángeles es un buen para nosotros. Vale, pues perfecto. Solo tenemos 3 de mana, no hemos robado tierra. Pero vamos, podemos hacer aplacar y horadar el hechizo. O anular invocación. ¿Cuánto me cuesta esto? ¿Cuántos hechizos tenemos? Tenemos 4, ¿no? Esto costaría 4 de mana. No me quiero ni arriesgar. No lo matamos. Es que no puedo permitir que entre la. O sea, no puedo pagar 4 para este pulpo, ¿vale? Y que me clave, porque tiene 6 de maná. Puedo hacer compañía reunida. Naufragio consumado. Esa sí que no me la esperaba. No me esperaba naufragio consumado en su mazo. Creo que sí te lo envié, Kezcak. El premio del torneo del jueves pasado, pero lo voy a mirar y te lo mando otra vez si no, pero yo creo que sí te lo envié. Luego lo miro. Ahora que se ha girado entero, pues ya sí que activamos la habilidad y lo matamos. Pero yo no me podía girar sin saber si él tenía. No me esperaba un naufragio consumado, sinceramente. Me esperaba una compañía reunida. De todas maneras, el meme, es verdad, Jovis Will, es cierto. Últimamente hacía mucho yo el meme de a ver si iba a tener naufragio consumado y me la lía. Pues toma, te sale un mazo Selesnya de Ángeles con naufragio consumado. Gracias, Antonio CS, bienvenido. Por cierto, buenas noches.
Ah, Kezka, ¿es posible que no puedas ni enviar ni recibir susurros? Voy a mirarlo, venga, va. Te lo miro ahora mismo. Yo te he enviado. Creo que te lo envié por susurro a través de Te lo Twitch. miro ahora mismo. Yo te he ¡Eh, enviado. Me estoy oyendo! Estoy oyendo. Te lo mando por Discord, si no. Esta mano es mala, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Sí, Kezka, te lo envié. Ah, no, espérate. No, por Discord. Por Twitch no te lo he enviado. Y a ver, por Discord. Sí, te lo envié por Discord. Kezka, míralo. En Discord lo tienes. Ahí va, qué top de queo, papá. Vamos adelante. Es un pelín arriesgado porque solo tenemos esto. Pero empezar robando cartas desde el primer turno, desde el segundo turno, es bueno. He dicho, es un problema, pero no es un problema gigante todavía. Lo podemos subir a la mano, por ejemplo. Creo que lo más inteligente sería subir solo a la mano, sí. Es Grixis, ¿eh? Llevará. Vale, es una Grixis, supongo que con. Con el amigo de los niños. El Death Shadow. Counter para removal. Counter para. Arcanista de la Horda del Terror. Yo, es que no puedes permitir que entre un arcanista de la Horda del Terror porque entonces te empieza a rejugar los hechizos desde el cementerio y pierdes. A él le quedan 14 de vida, a lo tonto, ¿eh? ¿Ha pagado 3 vidas? Acaba de pagar 3 vidas porque cree que me va a matar esta Teramandra, pero tenemos el hechizo fallido que nadie juega, solo yo. Soy el único visionario que juega el hechizo fallido. Es una cartaza. Lo que pasa es que no es bueno ahora mismo en el metajuego. Pero es una cartaza. Esta carta hace unos años habría sido mejor, pero es que ahora, hoy en día hay muchos hechizos peligrosos que no son ni instantáneo ni conjuro. Ahora hay muchos artefactos, encantamientos, planeswalkers, criaturas. Hace 10 años, hace 10 años, hace 10, 15 años, esta carta. Lo peligroso eran los instantáneos y los conjuros, fundamentalmente. A ver, lógicamente también las criaturas, ¿no? No, no puedo permitir que entre el arcanista. Como os digo, el arcanista nos gana. Pero no arrepentirme. Le quedan 9 de vida, ¿eh? Esta Teramandra mata. Ouch, nos acabó colando un arcanista. Pero os digo una cosa, esto también lo puedo contrarrestar, ¿vale? O sea, es decir, él puede jugarlo y yo puedo intentarlo al menos. Somos letales. Puedo hacer simplemente Teramandra. Vamos a hacer Sirena. Que la Sirena también contrarresta esto si es que lo quiere jugar. De todas maneras, con la Teramandra. Si lleno la mesa de bichos, esta demanda también le gana. ¿Sabes lo que quiero decir? Que haga lo que le dé la gana. Buenas noches, Rasca, ¿qué tal? Bienvenido. Aquí me he sido demasiado chulo, ¿vale? O sea, quizás esta última Teramandra que he jugado, lo precavido. A ver, una de las claves de este mazo de la Mono Blue Tempo, mucha gente me dice, oye, es que lo estoy jugando y pierdo todas. La clave con la Mono Blue Tempo es ser siempre precavido, siempre dejarte mana, nunca juegues un bicho, nunca juegues un bicho que te vacíe todo el mana, quiero decir, siempre déjate tierras, siempre, siempre, aunque puedas jugar un bicho. Yo lo que he hecho es, sobre todo viendo que es una Grixis, acabo de cometer un fallo, porque puede llevar removal masivo, puede que lleve algún removal masivo y me mata todo. O alguna cosa loca de estas, ¿ves? Aquí he sido yo tonto. Demasiado chulo. No girarse es la clave con este mazo, efectivamente. He girado. Akocedacor, muy buenas, bienvenido. Porque he dicho, esto está ganado. Juego una. La otra Teramandra que pega de 5 el siguiente turno, sí o sí, y ya hemos ganado y tal. Hemos hecho un poco el tonto. No debería haberlo hecho.
¿Ves? Aquí nos la ha liado. Y como tenga otro removal más en mano, de las dos cartas que le quedan, todavía nos mata otro bicho más. De todas maneras, no habríamos podido hacer nada contra Atrae Tormentas, más Arcanista, más el hechizo. O sea, nos habría matado un bicho seguro. O sea, no habría sido. Bueno, así se rinde. Da igual, el rival se rinde igualmente. A ver si se lo he puesto bien. La palabra es. Estoy aquí dando. Hey, Jesús, con la carta del posadero de Extremoduro dice: hablando del rey de Roma, Arcanist. Sí, justo. Estabas diciendo que. No hay mucho que decir de ese mazo, realmente. Es un mazo bastante simple, bastante sota caballo rey. A ver, Lobo Lautaro me pregunta: ¿el vídeo de YouTube lo grabaste hoy o esa polera ya huele feo? lo he grabado hoy, justo antes de ponerme con el directo. Ha sido justo antes de cenar. Con esta camiseta y el vídeo de YouTube de hoy lo he grabado hace un ratito. Es lo habitual los vídeos de YouTube los suelo grabar el mismo día. Alguna vez dejo grabado alguno y tal, pero la mayoría de días los grabo en el momento. Sea, sobre todo los fines de semana. A lo mejor el viernes grabo el del sábado y el del domingo y ese tipo de cosas y descanso el fin de semana, eso, ¿no? A ver, Sergio Gavilán, buenas noches. Dice que gracias a mí en parte. Sin curiosidades, el mazo es malísimo. Ha vuelto a Magic, ¿no? Después de bastantes años. Empezó a jugar hará unos 15 años, aprox. Pues me alegro. Muchas gracias por decírmelo. Me alegro, me animo un montón ese tipo de cosas, ¿no? Buenas, Bioplasmid, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, por fin, es verdad. Hacía tiempo que no te veíamos por aquí. Gracias por estar de vuelta. Pues posiblemente sea una Azorius de control. Qué lástima, porque una curiosidad ya es letal contra él, ¿no? Y decía por ahí, profe Sergio, recuerda, algo no está bien o mal por el resultado, sino por sobre lo que hubiera podido pasar, sí, efectivamente. Creo que es un buen counter. Es posible que al final del turno metamos el ladronzuelo como 3-1 vuela, ¿eh? Narsat. No, Narset no. Narset nos gana automáticamente y le da ventaja de cartas y se rinde. Esto es que es la risa. Este mazo es la risa. ¿Qué hacéis que no estéis jugando la Monoblue Tempo si es que gana todas? ¿Cómo ha cambiado el metajuego? Hace 2 meses, este mazo era injugable. La Monoblue Tempo era injugable porque eran todo Grulagro. Mazos de criaturas agresivos, todo agresivo, todo disrupción, todo imposible para este mazo. Ahora de repente, esta semana, se han puesto muy de moda los elfos. Todo el mundo se monta mazos contra elfos, zas, te coges este mazo y ganas todas las partidas otra vez. Una locura, ¿no? A ver, Metacortex dice: ¿tienes pensado draftear en directo o algo así próximamente? Soy bastante manco en draft. Y me vendrían bien un par de consejos. A ver, tienes muchísimos vídeos míos drafteando en YouTube. Vete a YouTube y pones Magic Block TK draft. Y te van a salir 50 vídeos de draft. Incluso de Kaldheim hay varios vídeos drafteando. Mírate los vídeos de la semana que salió Kaldheim o algo así. Bueno, búscalo en YouTube, tengo muchos vídeos drafteando. Y no pensaba draftear hasta que no saliese la siguiente colección que sale dentro de un mes y medio. ¿Cómo se llama? Strixhaven. Haven. No sé cómo se dice. Bad Fox Rage, muy buenas. Ganas cuando los. Claro, en eso consiste, no le dejas jugar y ganas. Es que ha habido épocas con la Monoblue Tempo que. En plan de. Bueno, me pongo 3 horitas una tarde y me subo a mítico entero, de platino entero en una tarde. O sea, en plan, una tarde, 3 horas, platino entero. Siguiente tarde, 3 horas, diamante entero. Y llegas a mítico en un par de tardes. Eso me ha pasado con este mazo. Strixhaven, como dice profe Sergio, escrito tal cual suena. Otra vez. No es la mano perfecta. Nos falta el horadar el hechizo. Nos falta el counter de coste 1. Hey, Bill Carson dice meterle el espíritu ascendente de las tierras nevadas y el bicho este azul nevado nuevo que ha salido. Pues puede parecer una buena idea. No es mala idea, pero no es buena idea.
Explico por qué, porque no es un mazo de criaturas. Tú no ganas pegando con las criaturas, ganas robando cartas y contrarrestando el hechizo al rival. Me vale con 1-1. Con este 1-1 ganamos la partida, ¿sabes? Esa es la idea del mazo. No necesitas... No vuela, bueno, sí, acaba volando. A ver, es un bicho que a primera vista debería encajar en este mazo. Pero es que este mazo no busca jugar un bicho que crezca y que gane el solo la partida pegando y tal. No, no, no. Te vale cualquier 1-1 miserable meterle curiosidades y... Par. Esa es la idea. El espíritu te obliga a girarte. Siempre puedes girarte cuando quieras al final del turno del rival. Pero es que... ¿Cómo? ¿Qué se mete la gente? ¿Qué se mete la gente? O sea, ¿por qué? ¿Qué hace la parte de esta? Por cierto, no he leído la carta. Vale, vale. Dame una tierra, por favor, dame una isla. Una isla nos vendría bien. Gracias. O sea... ¿Por qué? Cielo, tierra... La carta mola muchísimo, ¿eh? La carta mola muchísimo. La idea, lo que te cuenta, ¿no? El meteorito entra por el cielo, mata a las voladoras, luego choca con la tierra y mata a las terrestres. Ojo, es una Junt. Lleva la carta... Es que ni sabía... O sea, yo jamás había visto esta carta, no la conocía. La primera vez que la vi en mi vida. A ver, puede llevar removal masivos, ¿vale? No sé qué es esto, es una Junt de control. ¿Veis cómo puede llevar removal masivos? Y no tenemos respuesta. No sé si robar carta o no robarla. No voy a robar carta, me la juego. Vamos a meter esto para seguir metiendo presión por arriba, que parece que le está costando responder a la presión. ¿Cuántas? No tenemos ni un instant en el cementerio. Pero ahora sí que tenemos un aplacar. Venga, voy a jugármela. Es rarísimo el mazo del rival. Nos ha jugado cielo, tierra y luego ritual del Odin. What? Nunca llegas a activar el castillo de Vendaleza, por si os lo estáis preguntando. Nos falta un daño, ¿eh? Le quedan 6 de vida. No matamos el siguiente turno tampoco. Hemos venido a jugar. ¡Ey! Roba a la Desesperating. Se queda a 1 de vida. Buena partida, ¿por qué? ¿Porque ganas o porque pierdo? ¿Porque pierdes o porque gano? O... Nos la dio. Sabía. Buena partida, pone. ¡Qué pájaro! Bueno, él no se esperaba que tuviésemos... Él se esperaba que tuviésemos un counter. Ojo, 2 islas seguidas. Él se esperaba que tuviésemos un counter, por eso decía lo de buena partida. Naufragio consumado. Consumado. Death Shadow. Podría llevar Death Shadow y por eso le ha gustado el rollo de quedarse a 1. Ahora ya sí tenemos un counter, de verdad. ¿Queremos bicho o queremos más counters? Este counter no hace nada ahora mismo, ahora que lo pienso. Sin el bicho volador. Podría llevar Death Shadow como una cosa extra, ¿no? O sea, en plan, es un Junt de control y que lleva Death Shadow. ¿Qué es esto? No podemos ni contrarrestarlo. ¿Pero esto qué es? Al final, nos gana el peor mazo contra el que hemos jugado, es el que nos va a ganar. Ironías de la vida. A ver, si robamos un bicho volador ganamos la partida, ¿eh? Tenemos formas de contrarrestar y de subirlo a la mano si luego consigue matar. Este robo está bien. Nos vale. Pasamos turno. Al final de su turno. Es que además, por lo que estamos viendo en su mazo, todo lo que juega, todo son conjuros. Todo es a velocidad de conjura, así que es posible que esto a final del turno le pueda. Nos pueda valer también. Ah, nos ha quitado un pulpo corremares. Nos lo vamos a subir a la mano.
Nos lo vamos a subir a la mano. Nos ha hecho un favor y todo. Lo que no sé es subirlo con el Ansamon o con el ladronzuelo. Creo que con el ladronzuelo. Dámelo, gracias. Gracias. Buena partida otra vez. No me digas buena partida. Al final ganamos, venga, hombre. Madre mía, qué partida más rara. Ha sido súper bizarro todo lo que ha pasado en esta partida. Nos puso buena partida hace 4 o 5 turnos, pensando que le íbamos a contrarrestar el ritual de Lojin, que no lo pudimos contrarrestar, nos mató todo. Y ahora nos subimos el pulpo que me ha robado la mano y se rinde. Me puse nervioso, ya he dado por perdido totalmente. Hey, Greg, Tony, muy buenas, bienvenido, ¿qué tal? Y di la partida completamente por perdida. Vale, ya le llegó a Kezkak la mandanguita que le había enviado. Vale, vamos a ver la maestría. Árbol de maestría. Ah, por cierto, el tema del oso. Me puedo poner ya el oso chulo, ¿verdad? Dane, vale, genial. Perfil. Y Matthew. Matthew-MTG ha comprado 20 cofres de la naranja mecánica. Se dice pronto, Matthew. Muchísimas gracias. Esos 20 cofrazos. Ni más ni menos. De la colección básica. Mucha suerte con ellos. Por cierto, va a haber sorpresas. No digo nada. Pero te van a gustar, Matthew. Para el día 23 de marzo se viene una sorpresita que te va a gustar. Si ya tenemos el oso guay, el oso poco común. Vale, y el otro sobre por aquí. Intentaba jugar control sin los dos colores de control, efectivamente, Álvaro Girón. Aún me faltan cartas, es increíble. Me faltan todavía cartas de Kaldheim. Y tengo una ficha de draft que ni he gastado. Periculero está allí. Bajad el volumen al mínimo. Ivok, muy buenas, bienvenido también. Y Matthew, no te hagas el interesante y cuenta. No, no puedo contar nada. El 23 de marzo lo veréis. Que casualmente es el día que sale Magic Legends. Mr. Miller dice, échate un draft. No, es que no tengo la cabeza yo para draft. Vale, tenemos la salida divina. Esta salida es casi insuperable para los mazos de control o de combo, que es Isla Bas, a final de tu turno marinero y en mi turno curiosidad y protejo con Horadar el hechizo y luego ya con el resto de combo. Es una salida casi invencible para control y para combo. Otros mazos sí te pueden ganar. Este te puede ganar. Este mazo es un problema. Este es el pairing que nos puede ganar. El mazo, si es una Grulagro o Elfos, nos gana. Vamos a ver. No voy a jugar el bicho. Si es Elfos, nos gana porque no podemos pararlo, porque... No, es Grulagro, entonces. Ya está, ya nos ha ganado con su 4-4 arroya, ya no podemos hacer nada. Como mucho subirse a la mano. Como mucho, quiero decir, o sea... A ver, lo que sí podemos hacer a partir de aquí es contrarrestar todo lo que vaya jugando, pero él va pegando de 4 en 4 y yo pego de 1 en 1. Como mínimo. Ya va. Me podría haber quedado enderezado. Me podría haber quedado enderezado si hubiese sido listo para echar a placar a esto. Ya que ha hecho mana elfo, mana bicho, pero... Malévolo, gracias por ese follow. Ay, mira, ya está funcionando. Ya están funcionando las notificaciones nuevas. Este cuela. Este no podemos. Bueno, por poder podíamos contrarrestarlo, pero no vamos a contrarrestarlo. No podemos permitirlo, lógicamente. De hecho, tenemos counters para ello, o sea que para eso están. Si ataca con cualquier 1-1, lo bloqueo, ¿vale? Mi Sirena de Matormentas bloquea a sus 1-1s. De hecho, se va a quedar enderezada para bloquear, yo creo. ¿O no? Me ha dado un tiro en la pierna. Me ha dado un tiro en la pierna, por eso he gritado. Oh. ¡Qué susto! ¡Qué rodilla! Me ha pegado un tirón en la pierna de la muerte y le pegó un rodillazo a la mesa tremenda. ¡Jesús! No me lo esperaba esto de ti. No me esperaba esta traición de ti.
Uf, me he roto, me he hecho daño, ¿eh? Estoy mayor. Me he hecho daño y todo. Por Jesús, esta vez. A Monchaca y la banea y todo el bot por las mayúsculas ahí que ha puesto. Y Alberto Villanueva Marfil, gracias por ese follow, bienvenido. Ojo a la tramandra, ¿eh? La tramandra va a ser un 5-5 algún día. Dep. Dep para mí. Vale, este bloqueo es fácil. Lo que no sé si bloquear con la... Nah. Es que la telemandra puede ser win condition a largo plazo, ¿eh? Cuando la subamos a 5-5, de hecho, incluso puede bloquear al rompehechizos. Casi me muero. Vale, robamos dos cartas. Una isla, por favor. Nos vendría bien una isla. No. Pues nada, otra sirena de matormentas. Queda mucho para que esta tramandra crezca, pero algún día crecerá. Seguro que ha ido Laura a ver si se ha muerto. La he oído, ¿eh? He oído que se abría una puerta por ahí. Supongo que esto lo podemos contrarrestar, ¿verdad? No nos interesa que tiene la mesa de bichos, y con solamente dos manas me sorprendería mucho que hubiese aquí una sorpresa. Joder, vaya, si ganamos esta partida va a ser una señora partidaza, ¿eh? Nos queda noche de vida. Ojalá juegue cosas. Tiene que jugar cosas para que nosotros gastemos cosas y las telamandras puedan crecer. Ahí está, nos viene de lujo. Vale, ahora ya tenemos que empezar a pensar qué hacemos. No bloqueamos, nos quedamos a 4. Le queda una carta en mano. Cuesta 4 hacer crecer esto. O sea... Y ganar no ganamos. A ver, juegue lo que juegue, se lo podemos contrarrestar. Esa también es la buena noticia. Podemos chum bloquear con una telamandra al rompehechizos rule. Ah, y ojo, llevamos dos Ansamon. Llevamos dos Anular Invocación. Y también dos Ladronzuelos Atrevidos. Estaría gracioso robar alguno. No, no han salido. Esta telamandra puede crecer por 4. Y nos quedaríamos con un mana abierto. Ese es el problema. Me la juego. Venga, va. A ver qué pasa. Nos vale chum bloquear aquí. Y nosotros 5 y 2, 7. Lo dejamos a 1, ahora que lo pienso. Ah, no, pero tenemos un daño extra aquí. Vale. Ah, si nos lo pones fácil, amigo. Ahí nos arregla la partida. Porque ahora ya hacemos crecer la telamandra a 5-5 y ya no puedo hacer nada. Ahora ya las telamandras ya crecen. Vaya partidaza, así se juega este mazo. ¡Ay, habéis hecho el clip! Joder, me duele un montón. Me duele la pierna, me ha dado un tironazo que flipáis. Vamos a ver el clip, vamos a ver el clip entre todos. ¿Quién lo ha hecho al final? Lo ha hecho Jesús. ¿Pero cómo me podía asustar viendo mi propio clip? Me ha dado un tiro en la pierna. Soy tontísimo, me he asustado otra vez viendo el clip. Esto no es la primera vez que me pasa, además. Lo siento, Matthew. Como me has pillado justo trasteando, cambiando la ventana, he visto la animación y no me he asustado, Matthew. Lo siento. Me siento hasta mal porque no me hayas provocado un infarto. Partidaza, efectivamente. Ha sido una partidaza la anterior. El alumno supera al maestro. Matthew dice tongo. Ha sido muy gracioso. Ella salta publicidad y todo. El audio de YouTube. Vale, ya está corregido. Hemos sido engañados. Lo siento, Matthew. No me he asustado. Es que. Pues es que me has pillado justo ahí, cambiando de ventana, mirando justo lo que estaba haciendo entre una cosa y otra. Buenas, pececillo. Me siento mal ahora. Soy mala persona por no haberme asustado.
Con el susto de Macio. Esta mano es mala de narices. Esta mano es mulligan. Esta mano es jugable. Pero ¿qué te quitas de aquí? Una curiosidad, ¿no? Supongo. O una curiosidad o un horadar al hechizo. Me voy a quitar un horadar al hechizo. Nah, una curiosidad. Y esta mano es mala. Saliendo él, mulligan, esta partida yo creo que ya la perdemos. Sí. Me he pegado un buen rodillazo contra la mesa, ¿eh? Si es una monored... Bueno, las monoreds, por ejemplo, las monoreds nos ganan. Y monored, por algún extraño motivo, ha desaparecido del metajuego. No creo que esté en muy mala situación, la verdad. Monored es un mazo jugable. El meta susto, Samurai Kamikaze. Ah, es monored, va. Y encima, si nos ponemos así... Hay que jugar la Teramandra. A ver si con un poquito de suerte, si nos tira un gigante aplastahuesos a la Teramandra. Un hechizo de coste 2, quiero decir, sobre la Teramandra, y lo podemos contrarrestar, porque si no, no podemos contrarrestarlo. No podemos ni contrarrestar tampoco. Los vaporadores también nos humillan, o sea... Ya está, ya hemos perdido ese... Ha salido él, y ha salido de una forma muy agresiva. No podemos frenarlo. Es el problema, que él ya tiene... 6 o 7 u 8 de daño, buena partida, dice. Tú ganas. Tú ganas. Este es el pairing malo. El pairing malo de verdad es Mongorred. Mongorred te gana. Hacía tiempo que no se veía al vaporador a la fuga, es verdad, ciertamente. Hey, Zambi, muy buenas. Esta la hemos tenido que perder. Alguna teníamos que perder, ¿verdad? Y esta ha sido fácil de perder. Buena partida, me convenciste. Ha sido eso, sí. Hiloka, buenas noches. Y Artearc también, bienvenido. A ver, dice Hackpariax que ayer se enfrentó a una Monored Spells con Virgi y con repositorio de Ether. Y vaya paliza, me dio 50 daños en turno 4 o 5. Suena gracioso. Virgi es una carta que está por explotar. Y luego con Vaporador a la Fuga también tiene que morar Virgi, ¿no? ¡Ey, Evi Grosso! Muy buenas, bienvenido. ¿Te has bugueado Magic Arena o qué? Ya no nos encuentra partida. Naxo FM, bienvenido también. Dimir Death, buenas noches. Muchas gracias a todos los que estéis entrando al directo. Estamos ahora mismo 300 espectadores, se agradece un montonazo. El apoyo que deis siempre al canal, siempre estáis ahí. Y hoy he sufrido una lesión grave. Hoy es el primer día que podemos decir que me he lesionado con un susto de los de Streamloots. Expinitas, muy buenas. Me he lesionado, me ha dado el tirón, me duele mucho la pierna, ¿eh? El tirón me ha dado. Madre mía, y el rodillazo que he pegado me duele menos, pero también me duele. Empate. Viva el Magic Arena. Pues aquí estamos, ya digo, sufriendo. Hoy me he lesionado jugando a Magic Arena, es la primera vez que me pasa. Porque me he lesionado jugando otros juegos, ¿vale? O sea, por ejemplo, jugando al Clash Royale, me destrocé un pie una vez. Creo que son cosas que le pasa a todo el mundo, ¿no? Supongo. A ver, dice Hiloka, ¿has visto el mazo de las mazas que ha jugado... Magic After Office y Verde Husky? No, no he visto nada. ¿De qué va el mazo? ¿Qué es el mazo de las mazas? Obviamente no he visto lo que han jugado ellos, porque no puedo ver lo que juega todo el mundo. Ah, otra mano mala. Muchos mulligans. Kentayou dice que su hermano enloquece con Clash Royale. Es que es un juego que te pone muy nervioso. Estas no son manos ganadoras, ¿eh? Ah, con el martillo colosal. El martillo ese, ¿cuánto da? ¿Más 10, más 10? O, sí, ¿no? O más 8, más 8. Se equipa por 10 o algo por el estilo, ¿no? Ah, tiene que ser gracioso. Y con maza de las heroínas también, ¿no? Se lleva un poco las mazas que hay. Mono Blue Tempo otra vez. Es una Mono Blue Tempo. No, no es Mono Blue Tempo. Bueno, podría llevar censurar. Será una monoblue control. Ah, o monoblue de combo. La monoblue de Storm puede ser de tormenta. Hay un instantáneo de coste 1 con lo que lo equipa. A ver, suena gracioso. Ah, esa azul es de control. Suena gracioso.
seguro que algunos atracos puedes conseguir con ese mazo. Y te ríes, tiene que estar bien. El censor, sí, la carta que siempre te pilla, pues como el ofuscar. Ah, vale, muchas gracias, Fer. ¡Guau! Mía. ¿Ah, es de histórico el mazo? Lleva equipos, martillo colosal. Alguna partida ganarás. Lo que no sé si ganarás alguna partida en Ranked. Pero hay que probarlo, ¿no? Vale, Samurai Kamikaze pone... Ya hemos perdido esta partida, ¿eh? Joder, me duele un montón. Me duele la pierna, me ha dado un tironazo que flipáis. Vamos a ver el clip, vamos a ver el clip. Es que me ha asustado otra vez. ¿Me al final? Esta vez no me voy a asustar, lo prometo. Esta vez no me voy a asustar con mi propio susto. Me ha asustado como un 10% de lo que me ha asustado la primera vez. Más o menos. Si te fijas, se ve el corazón asomando por la boca. Solo con los tokens ya nos gana. Y ahora, aunque robásemos un bicho, ¿qué hacemos con un bicho? Y bueno, tenemos triple curiosidad, pero la gracia de este mazo es que te hace el combo en el primer y segundo turno. En el octavo turno pierde potencia. Ah, es verdad, claro, Alvar también equipa By the Face. Es verdad, tiene varias formas de poner el martillo ese, pero bueno, tampoco queda ahí eso en un chiste, ¿no? Un meme deck. Pero lo voy a probar, suena gracioso al menos. A ver, Yago Regueira dice que ha visto una Simic Flash interesante. Pues depende si será buena o no, o sea, si es buena o no va a depender de mil factores, básicamente. Si es la misma de siempre, no es tan mala en histórico. O sea, ojo, la Simic Flash de siempre, la que triunfó en estándar el año pasado y tal, es un mazo que en histórico, yo lo he estado probando, ¿eh? Lo habéis visto, es que hace esto. Es que tengo que... Esto es un encantamiento, joder. Paga 2, encima nos ha pillado sin un counter bueno. Se acaba de hacer aquí el 13-14 por 1, más o menos. Nos hemos quedado enteros, por tanto viene ya un Teferi a continuación o lo que sea. A ver, Yobis Will acaba de gastarse 20.000 de oro y 1.500 en gemas que tenía que en comprar sobres. Me siento sucio, lo tenía guardado para drafts. Eso nos pasa siempre, que nos faltan cartas. A mí también me pasa. Necesito cartas para... O sea, necesito gemas, oro para cierta cosa, pero de vez en cuando ocurre que... No tienes más remedio y tienes que gastarlo. Triste partida. Realmente es uno de nuestros mejores pairings, una Azorius de control de estas. Lo normal es que la ganásemos. Pero ha salido muy mal. Hey, Cromo, ¿eres vástago? Enhorabuena, me alegro un montón. Este jueves hay torneo, hay histórico. Este jueves tenemos torneo de histórico. Así estrenamos las nuevas cartas de Antología Histórica 4. Así que ya podréis jugar vuestros Death Shadow y vuestros mazos de ciclo de histórico y esas cosillas. Pero bueno, ¿qué está pasando? A veces pillas unas rachas de robar mal y de no salir, ojo, no sé cuántas partidas llevamos sin salir, pero unas cuantas. No creo que nos podamos quedar esta mano. Vas a hacer mulligan. Uff, me la voy a quedar. No tenemos más remedio. No tenemos más remedio que quedarnos esta carta. Y me voy a quitar... Ladronzuelo, quizás. Y Sumimi, gracias por ese follow, bienvenido. A Tornatore le faltan solamente 8.000 puntos de Doraemon ya. Uff. No estamos teniendo mucha suerte, ¿eh? Voy a jugar a Teramandra. Cuando tengáis bicho con destello y bicho sin destello en esta mano inicial, jugad siempre primero el bicho que no tiene destello, para dejaros este abierto para el futuro, en cualquier momento al final de turno lo puedes jugar, ¿no? Vale, obviamente no me puedo girar. Nos quedamos enderezados y la idea sería contrarrestar todo lo que juegue la partida aquí, ¿no?
Tenemos que aplacar, tenemos que capturar la esencia. Se puede ganar, de hecho. Hace un rato una partida similar a esta y la acabamos ganando. Acabo de dar cuenta de que no puedo tirar el capturar la esencia sobre la teramandra porque ponerle un contador +1/+1 no es buena idea. Así que voy a gastarme el aplacar. Habría sido una razón para jugar primero el marinero antes que la teramandra, ahora que lo pienso. Pero bueno, ya está hecho. ¡Ay! No he puesto la curiosidad obsesiva. ¡Ah! Se me ha pasado. Se me ha pasado poner la curiosidad obsesiva. Fallo, ¿eh? Fallo grave. Fallo grave porque haber robado yo una carta este turno era importante. Como hice antes, dejé entrar las preladas de las alas y lo importante es contrarrestar los ángeles. Las preladas de las alas no hacen nada salvo pegar de uno en uno. Venga, pues ahora ya sí. La carrera de vidas va a estar igualada. Vale, necesitamos que tire compañías reunidas. Ya está, ya no nos quedan counters. Counters de verdad contra criaturas, quiero decir. Estos no valen contra criaturas. ¡Ah, qué asco de vida! ¡Ah, asco de vida! Bueno, al menos el marinero espectral puede pasar. Y él no tiene cartas en mano. Se puede ganar todavía, ¿eh? Ha ganado millones de vidas, pero... Ichun bloquea. Vale, bien, buenas noticias. Vale, de acuerdo. Ah, no, que pone los tokens, es cierto. Bueno. No pasa nada. No pasa nada, se puede ganar todavía, ¿eh? Va a haber que remar mucho, pero por poder se puede. Autoridad de los cónsules, nos da igual, supongo, sí. Nos da igual. Vamos a robar carta con el marinero espectral, yo creo. Se puede ganar todavía esta partida. Va a estar difícil. Vamos a aprovechar el mana este turno. No robamos carta, es lo malo. A ver, necesitamos, muy importante, que él robe tierra este turno. O que robe tierra o que robe una compañía reunida y la juegue. Vale, roba una tierra, pero una tierra que nos complica porque pone tokens. Y con esos tokens gana vidas y nos mete presión con las criaturas. O sea, no son buenas noticias. La teramandra ya empieza a ponerse... Está cerca de ponerse muy enfadada esa teramandra. Por cierto, ¿no he robado carta con el marinero? ¿Me lo he saltado? Espérate, ¿me ha sobrado mana para robar y no lo he hecho? Me voy a quedar enderezado con la teramandra por si podemos bloquear. Vale, son dos cartitas fresquibil. Se puede remontar esto, ¿eh? Va a ser gracioso si remontamos. A él no le va a hacer gracia, pero a nosotros nos va a hacer... Y... Guersuina, muchas gracias por esos 3 meses ya de suscripción a través de Twitch Prime. Te voy a regalar un cofre de Streamloots de la colección básica como agradecimiento por esa sub. Vale, ¿no tienes cuenta de Streamloots? Luego me pongo en contacto contigo para hacerte llegar el cofre. No sé por qué el rival se ha rendido. Creo que se ha rendido porque ha robado otra tierra y ha dicho: ¡oh, me robo solo tierras, me rindo! Creo que ha hecho eso, ¿eh? Creo que ha hecho esa filosofía. Bueno, le debo un cofre a Bonnie118, que luego me pondré en contacto con Bonnie, y a Guersuina también. Luego me pondré en contacto también con Guersuina para regalarle ese cofre de Streamloots. Y Dimir Dez, muchas gracias por ese cofre de la colección básica. Mucha suerte con él. Dice Torna que no juegue con el karma. O el karma jugará conmigo. Es cierto, es cierto. Hay que jugar con el karma. El karma te la puede devolver fácil. A ver... La mano es buena, pero cambiaría
un marinero espectral por una curiosidad. Ya está. Esta mano ya volaría, ya saldría volando esta mano con una curiosidad. Vamos a quedárnosla. A ver si robamos dicha curiosidad. Y si no robamos dicha curiosidad, al menos tenemos tres counters. Que pueden valer, ¿eh? Tres counters. Nah, esta salida es mala para nosotros. Ya hemos perdido. Es justo lo que no queríamos ver, mana elfo. Es... vaya. El truco es dejarle jugar a él, contrarrestarle lo que juegue, porque si no nos gana y ya el siguiente turno hacemos la curiosidad. Había que contrarrestar jugase lo que jugase. O sea, hubiese sido lo que hubiese sido, lo habría contrarrestado. Y ahora ya, pues, hay que jugársela. Tenemos que robar una isla para poder tirar hora de hechizo a su compañía reunida. Aquí no la estamos jugando, ¿vale? Esto es una moneda al aire. Si robamos isla y al hacer compañía reunida podemos hacer algo. A dos islas. Es lo correcto. Con dos hora de hechizo en mano, sin counter, hard counter, tienes que hacerlo. Jesús con Gatwick el machito. Estos puntos del canal son para Torna. Bueno, bueno, bueno. Su qué majete eres, que invita a Torna al torneo exclusivo para vástagos. Perfecto, Torna, luego te paso la información, ¿vale? Uf, problema. Esto es un problema porque habría dicho, es que Elfos es nuestro peor pairing, ¿vale? O sea, casi seguro que nos va a ganar. Porque es que llena la mesa de bichos y no puedes frenarlo. Es que mete un montón. 2-5 y 2-7, pega de 8. Voy a guardarme un bloqueador atrás. O si le podemos subir a la mano este, ¿vale? Se bloqueará un 1-1. Estamos perdidos. Estamos muy perdidos. Elfos es un mal pairing. Elfos es un mal pairing porque... es que Elfos te vomita la mano en la mesa entera. Ya no podemos ni contrarrestar la perfecta arrogante. +1/+1 a todos otra vez. Debería jugar Elfos, dice Yago. No. Eso es lo que yo quería. Claro. Es que genera mucho maná, por tanto, la mayoría de mis counters no sirven. Te hace maná elfo y ya solo con esa salida te detiene. Este bloqueo es un poco absurdo, pero voy a hacerlo. Ahora ya tiene dos bichos que dan +1/+1. Dos dopadores. Necesitamos dos Ansamon. Joder, me he robado los tres solo a dar el hechizo contra un mazo que no lleva hechizos. Yo creo que ya hemos perdido, ¿no? Hagamos lo que hagamos. Esto que requiere 6 de mana para hincharse. No, Álvaro, no hay counters de coste 1 que contrarresten criaturas. Si lo hubiese, podríamos hacer algo contra elfos, pero no lo hay. Esto tiene alcance, por cierto. Ana, que solamente me he robado... tierras y ahora darle hechizo. Es que nos mata casi con un ataque. Tiene miedo de que tenga yo el Merfolk Trickster. ¿Cómo se llama esa? La embaucadora Tritón. Pero no la llevamos. La embaucadora le hacía un 8, ¿eh? Porque le gira un bicho y le quita las habilidades. Le podría quitar el +1/+1 a la perfecta arrogante o a la elfa de Maclanes, girar otro y además bloquear. Matarle un bloqueador. Por eso él tiene miedo todavía, pero no debería. 4 y 3, 7 y 3, 10 y 3, 13. Es que es letal casi. Voy a minimizar las pérdidas, simplemente. Aunque estamos muertos, tiene 7 criaturas. Nah, nah. Ah, Elfos es un mal pairing para nosotros, pero a ver si la gente deja de jugar Elfos porque hay mucho control y nos aprovechamos de ello, ¿no? Álvaro habla de una Tritones con compañía reunida y que con buen win rate. No tiene buen win rate. La estuvimos probando aquí el otro día y nada, no vas a ganar muchas partidas con ella. Porque sencillamente es como Elfos, pero peor. Así de sencillo.
Entonces los elfos te ganan, los mazos de control te ganan y al final te quedas ahí a medias. ¡Ey, samurái! Buenas, bienvenido. Claro, bueno, sí, o sea, hay hechizos que contrarrestan hechizos de forma genérica por un mana azul, como el Force Spike, por ejemplo, como dice Holy Stick, que contrarresta a menos que el oponente pague uno más de cualquier hechizo. Pero no hay un counter de coste 1 que diga como esto, como el orador del hechizo, pero para criaturas. No existe. Vale, esta mano es buena, esta mano es ganadora. Se nota mucho cuando sales también. Estamos, ojo, que estamos jugando en Best of One. Entonces, en Best of One, quien sale, pues tiene una ventaja importante, ¿no? O sea, el win rate de salir o no salir cambia muchísimo. No, no, ojalá no existiera un counter de esto, pero para criaturas ojalá que no exista. ¿Sabéis la fuerza que le daría esto a los mazos de control? Es algo así, pero para criaturas. Uf. O sea, los mazos de criaturas, olvídate de ellos. Ya les cortarías también la salida rápida a los mazos de criaturas. Depende demasiado de la mano inicial. Depende bastante de la mano inicial, sí. Ese es un mazo que depende bastante de la mano inicial. Vale, vamos a ver, si hace montaña choque nos gana, ¿vale? Eso es así de sencillo. Pero si hace tierra girada vas, ha perdido. Si hace tierra girada, va a echar montaña. No ha hecho choque. Vale, pues aquí tocad madera. Si nos tira un hechizo que podamos contrarrestar con orador el hechizo este turno, luego seguimos contrarrestando los siguientes turnos, podríamos llegar a ganar la partida. Como por ejemplo con ese choque. Pero necesitamos que no tenga un segundo choque. Cruzad dedos. Uf, qué asco de vida. Ya está, ya hemos perdido. Sí, lo del ratio salir-ganar es horrible. Deberían hacer algo con eso. Deberían cambiar alguna cosa básica del juego para que no fuese tan... para que no se notase tanto la diferencia. A ver, Gladracer, muy buenas, por cierto, bienvenido. ¿Te has fijado que ha desaparecido el tifón de tiburones en el metajuego de estándar? Muy pocos mazos lo llevan el acero y si poco más lo he visto. No me había fijado, la verdad, pero tampoco lo veo muy relevante. Y ha desaparecido entre comillas, es que es una carta que siempre está ahí. A veces se juega más, a veces se juega menos, eso es cierto. Pero no te olvides de él, que va a seguir por ahí dando guerras, seguro. Vale, sabemos que tiene iluminar el escenario y una descarga de rayos y que quiere jugarlos, claro. Podría haber jugado el pulpo para bloquear, pero no. My turn. Buena, ¿por qué? ¿Qué tiene de bueno lo que acabo de hacer? Explícamelo. Lleva blanco, el rival. No hemos visto todavía ninguna carta blanca. A lo mejor es más para banquillo. O sea, joder, ¿eso qué? Vamos a contrarrestarlo. Ah, no, que no vuela. Ay, Dios, que no vuela. Ay, Dios, que no vuela. Conan-Rey ha comprado 5 cofres de la naranja mecánica. Si no podíamos contrarrestarlo, nos ganaba igualmente. Conan-Rey, muchas gracias por esos 5 cofres de la naranja mecánica. Mucha suerte con ellos. No volaba, por tanto, la única opción que teníamos era dejarlo morir. Y dejarlo morir significaba perder. Así que daba igual. Daba igual, estábamos perdidos si nos mataba ese bicho. Ese pulpo volador. El pulpo volador. Habría concedido directamente, si me hubiese dado cuenta de que no volaba. No habría ni siquiera hecho el amago de tirar el hechizo. Vale, tenemos la mano buena, pero nos falta la curiosidad. Me la voy a quedar, la mano sigue siendo decente, pero nos falta la curiosidad. A ver, Jobis Will dice, supongo que sabes que en Hearthstone existe la moneda para contrastar un poco el desequilibrio salir y ganar. ¿Lo verías viable para Magic? No. Para Magic, tal como existe hoy en día, no. En Magic es... A ver, si fuese tan sencillo como eso, como la moneda de Hearthstone, ya estaría puesta. Pero no es tan sencillo como la moneda. Magic es mucho más complicado. Esa moneda destruiría Magic totalmente. Descompensaría todo por todos lados.
Así que... no la veo... ¿Qué hacemos? Voy a atacar. No bloquea porque él tendrá su curiosidad y nos la va a clavar, claro. Pero bueno, voy a hacer horadar el hechizo a la curiosidad y ansamon al bicho, si nos deja. Si nos deja. Él va a tirar horadar a mi horadar y yo le subo el bicho a la mano. Y si nosotros robamos la curiosidad, pues ganamos la partida. Pero tenemos que robarnos la curiosidad. Si robamos ahora la curiosidad, ganamos automáticamente. Hay que robarla. Oh my god. Ya está. A lo mejor se rinde. Si no tiene así una respuesta rápida, se rendirá. Yo creo que aquí no me la puedo jugar a hacer el pulpo. Porque él tendrá salmón o ladronzuelo o algo. Nos va a acabar subiendo el marinero a la mano, Si tiene salmón y otro horadar el hechizo, nos la lía. No, eso no me lo esperaba. Tenemos que contrarrestarlo, obviamente. Pero ahora estamos expuestos. Es decir, él ahora en su turno, como nos hemos girado completos, nos va... Esperamos, ya hemos robado muchas cartas extra. Nos lo puede subir a la mano. Embaucador de Titón, yo no la jugaría. ¡Oh! No me digas que no tienes nada. Nos pierdes. Aquí no puedo girarme, ¿eh? Tenemos que robar dos cartas y nos quedamos con Horadar y Aplacar. Creo. Creo que necesito los dos counters y todo el mana posible abierto. Otra embaucadora Tritón. Así no. La embaucadora no es mala carta, ¿eh? Ya se rinde. Madre mía, ya te ganó. Digo, ya te gané. La embaucadora no es mala carta. Yo no la llevo porque tengo otra filosofía en mi mente con este mazo, que es puro combo, puro. Puro bicho volador, curiosidad, horadar el hechizo. Ya está. Esas tres cartas. Tierra. Bueno, cuatro cartas. Tierra, bicho volador. Curiosidad y horadar el hechizo. Ya está, para ganar a esos mazos de control y de combo. Luego, contra los mazos de criaturas, la idea es intentar ganar el tempo con tus hechizos de bajo coste. Y cuando él te va a ganar con sus 4-4 o 5-5, porque te los va a clavar un mazo de bichos, subírselos a la mano y ya está. Pero eso con elfos no funciona, porque elfos no te juega un 5-5. Elfos te pone 6 5-5 en mesa. ¿Y por qué jugar en Bacodera después de que le ataque? Para matarme el bicho. Buenas noches, boy, ¿qué tal? Para bloquearme el bicho y matármelo. Pierde volar, puede bloquear, me lo mata. Es por eso. Vale. No voy a jugar curiosidades, yo creo. Segundo. Salvo que me robase un horadar leche. ¿Van a elfo? Ah, es mazo de elfos, pero ya hemos perdido. Me voy a quedar enderezado este turno, Vamos a contrarrestar lo que juegue. Si es peligroso. ¡Ey, Jesús! Cambié tu chiste. Pero es que es muy duro cambiarlo todas las semanas. ¿No podemos...? Sí, venga, vamos a contrarrestar. Vale, es un mazo de elfos. Y Conan Rey saca de la cárcel a Magibloteca. Voy a sacarme de la cárcel. Ahora tenía dos cadenas perpetuas en la cárcel, tenía yo. Pues ahora solo tengo una. Muchas gracias, Conan Rey. Y Mephisto, muchísimas gracias por esos 2 meses de suscripción, por cierto, de nivel 1. Os agradezco un montonazo. Te voy a regalar un cofre de Streamlux como agradecimiento. Y Conan Rey me manda a la cárcel, pero no entiendo, Conan Rey. ¿Me metes y me sacas de la cárcel? ¿Cómo va eso? Mephisto, ya tienes tu cofre de Streamlux. Muchas gracias por esa suscripción. Y Yubaz. Muchísimas gracias por la suscripción, Yubaz. Y Exodeth, pones a una persona aleatoria del chat en la cárcel. Vale, necesito un segundo, ¿vale? Primero, Yubaz, te regalo un cofre de Streamlux, la colección básica, ¿de acuerdo? Como agradecimiento por esa sub, primer mes, bienvenido, por cierto, a la familia. Muchas gracias.
Y luego, como veo que no tienes cuenta de Streamlabs, luego te lo paso, ¿vale? Vas a tener que poner un enlace a mi canal en exclamación Jesús, me parece correcto. Estoy contrastando a todos los bichos, la verdad, que juegan sin pensarlo demasiado. Vale, entonces, me tengo que meter yo en la cárcel. Vale, dame un segundito. Otra vez, pues tengo dos cadenas perpetuas. Y tenemos que hacer un sorteo a ver a quién metemos en la cárcel. Y el tren del hype salta por los aires. Bueno, ¿qué está pasando? Ahora todo el mundo va a suscribirse justo ahora. Muchísimas gracias, Guardo, por esa suscripción a través de Twitch Prime. Primer mes. Te regalo un cofre de Streamloot de la colección básica. No tienes cuenta. Al igual que ha pasado con Ubaz. Luego me pongo en contacto con vosotros para haceros llegar el cofre. Y Jesús, muchísimas gracias por esos 100 bits que habéis hecho saltar el tren del hype al nivel 2, 28%. Muchísimas gracias. ¿Un counter? Un counter que no nos vale. Y Conan Rey pidió disculpas. Sorry, como no ganes, te pongo más puntos en la cárcel. Haremos lo que podamos. Nos ralía, ¿eh? Nos ralía. O sea, es que no podemos ganar elfos. Es un pelín imposible. Duskovic, muy buenas. Hola, nos lo ha puesto en bandeja. ¡Qué suerte! Ha hecho la peor jugada posible. Seguro que tenía tres bichos en mano y ha decidido jugar la compañía de unidad. Lo peor que podía hacer, la peor decisión. Bloqueo ahí porque minimizamos el daño que recibimos y porque muchos de sus elfos se potencian cuando tiene más elfos. Y Jesús, otros 100 bits más. Muchísimas gracias por esos 200 bitazos de donación, Jesús. Muchas, muchas gracias. El tren del hype al 33%. Bueno, se puede ganar con las telamandras, ¿eh? Somos casi letales el siguiente turno con las telamandras. Muchísimas gracias a todos por las suscripciones, por las donaciones de bits, por los cofres de Streamlabs que compráis y muchas gracias a todos los espectadores que estamos ahí aquí, que somos muchísimos, muchísimos, muchísimas gracias. Vale, vamos a hacer un sorteo. Mira, por listos, entre todos los que habéis hablado en el chat, uno va a la cárcel. Y ese es Galbak. Galbak, te ha tocado ir a la cárcel, que antes hubo una carta de Streamlabs que alguien gastó haciéndote ir a la cárcel, aleatoriamente. Y Jesús dice... Vamos a petar el tren del hype, besos, muchas gracias. Michireo, muchas gracias por ese follow, bienvenido. Sí, mejor ríndete, que tengo muchas tareas. Galbak, lo siento, te ha tocado ir a la cárcel. Y Jordiar, muchísimas gracias. La idea es pasarlo bien, dice Conan Rey, eso es. Pero al final lo hemos perdido, dame un segundito. Galbak a la cárcel, eso lo primero. Estás en la cárcel, Galbak, lo siento, te toca, ha sido aleatorio. Y Jordiar, muchas gracias por esos 2 meses de suscripción ya a través de Twitch Prime. Te regalo un cofre de Streamlabs de la colección básica que tienes ya en tu cuenta de Streamlabs. Y Jesús, muchas gracias, otros 100 bits, ahí venga, y los Jesueuros fluyendo y volando. Muchísimas gracias, Jesús, por esa donación. Muchas... 3 donaciones que has hecho esta noche, muchísimas gracias, de 100 bits cada una. Y el tren del hype está al 67%. Estamos a un minuto, lo voy a poner en pantalla, estamos a un minuto 50 de que se acabe el tren del hype, está al 67%. Un poquito más, ah mira, aquí está explicado lo que hace el tren del hype. No lo sabía. Os dan emotes básicamente. Así que si pegamos ahí un pequeño impulsito y llegamos al nivel 3 del tren del hype, pues mejor todavía. El cofre de Streamlabs, exclamación cofres en el chat, y se explica, pero básicamente son cartas de Streamlabs como esa que acaba de saltar, que interactúan con el directo. Pagli Salva, muchas gracias por esa donación de 100 bits. Vale. Ubaz dice que acaba de registrarse en Streamlabs. Venga, voy a probar entonces. Te voy a dar el cofre de Streamlabs, a ver si... Si alguien todavía no se lo ha dado ahora, se lo doy después, ¿vale? Ubaz, pues sí, ya lo tienes en tu cuenta. Cofre de Si llegamos al nivel 3, sorteo de cofre de Streamlo. ¿Y eso? ¿Anónimo? Venga, va, hacemos eso. Si llegamos al nivel 3, hago un sorteo de un cofre de Streamloots. Y al final será más, pero bueno. Sorteamos como mínimo uno, un cofre de Streamloots. Vale, como decía, Yubaz, ya tienes tu primer cofre de Streamlabs de la colección básica en tu cuenta. Mucha suerte con él. Te debo cofre a Oni, Warsuna y Guardog, pero luego ya me pondré en contacto con vosotros para hacerlo llegar.
¿Vale? Venga, vamos a jugar. Bueno, si me dejáis. Jesús, muchas gracias. Otros 100 bits. Ahí estamos. A tope. Muchísimas gracias. Que hoy precisamente me ha dicho Jesús, oye, que paso por Madrid por la tarde y tal. Y le he dicho, no puedo. Esta tarde no puedo porque ya tenía planeado jugar a Diablo esta tarde. Y estuve jugando al Diablo 2 en directo. Y al fin y al cabo, yo tenía ganas de jugar al Diablo 2, pero al fin y al cabo, fue la parte de mi trabajo, streamear, crear contenido, grabar vídeos, y no puedo estar todos los días escaqueándome de trabajar, hay que trabajar. Bueno, pues muchísimas gracias a todos al final, nos hemos quedado con en el nivel 2 del tren del hype, hemos hecho lo que hemos podido, pero muchísimas gracias a todos por las donaciones, por las suscripciones y por todos. Ahí está Ubaz, ya canjeó su cofre, saludote enorme para ti, muchas gracias. Esas son las cartas de Streamloots. Esta es una común, es de las que hace poca cosa, ¿no? Que simplemente te saluda y ya está. Luego hay otras cartas de Streamloots que hacen más cosas, ¿no? Hasta incluso las mejores cartas de Streamloots son que te envió algo a tu casa. Una carta firmada por mí, mítica, rara, infrecuente, común, lo que sea. Moreno VIP, buenas noches, ¿dónde está el croma? Es que no me apetecía ponerlo. No me apetecía poner el croma. Y ayer no lo puse, y hoy tampoco. Me daba pereza y no lo puse. No hay ninguna razón en particular, ¿eh? Dimir Dez, gracias por ese cofre de la colección básica. Mucha suerte con él. De la Ferrari. ¿Lo conoceremos o qué? Nos ha saludado. Y Jesús con la carta del nacimiento de Melendi. Por este tren del hype, yo regalo mi última sesión. Que Jesús R500, buscando en Twitch, se ha hecho su canal de Twitch. Está que lo peta. Azul, blanca, de control posiblemente. Yo creo que podemos meter otra sin nada más tormentas. O sea, él no va. Él no creo que vaya a jugar nada peligroso en el tercer. Peligroso para nosotros, para nuestro grupo de mazo. Quiere expulsar. En principio debería seguir siendo un Azorius de control, ¿no? Jesús está OP. Un saludo a Don Ramón Doraemon, dice Manfix. Buenas noches, bienvenido. Ah, mira, Jesús acaba de poner en el chat el enlace para que podáis descargar su sesión que hizo el sábado pasado. Estuvo todo guapa. Pues eso, Cromo, si canjeas la carta de la cabeza voladora, pues mi cabeza volará. Buenas, Juanta Manía, bienvenido. Nah, el croma, me ha dado pereza ponerlo estos días. Ayer y hoy no lo he puesto. Quería cambiar un poquito. No, nos ha pillado, con este tifón. Bueno, no del todo. Lo que pasa es que si nos giramos, o sea, para hacer el pulpo y hacerle todo el truco, como no tenemos... no tenemos maná, no sería buena idea. No sería buena idea girarme para hacer el pulpo. Podría haber jugado a la Tramandra, quizás, eso sí. La Tramandra sí que la podría haber jugado ahora que lo pienso. Ya me arrepiento de no haberla jugado, de hecho. Alex Cantal, muy buenas, bienvenido. Mi calvete favorito después de Johnny Sins. Venga, va, vamos a jugárnosla. Bueno, tampoco es jugárnosla mucho. A ver, no jugué la Tramandra, lo cual me ha dejado un maná azul abierto para poder... Pues nada, no podemos evitarlo. Quizás tendríamos que jugar a Tramandra. Bueno, vamos a jugar ahora, ¿eh? Le quedan 20 vidas, pero ¿qué ha pasado? Ah, que acabo de ganar 3 con Absorber, qué tonto estoy. Hey, Katint, buenas noches, bienvenido, me alegro de verte por aquí. Oh. Ah, entra. Podríamos protegerlo. La Tramandra es mejor, yo creo, que las sirenas Domatormenta. Vamos a protegerla. Porque a Tramandra a largo plazo podemos hincharla. Ahora mismo va a costar bastante hincharla. Pero puede ganar la partida ella sola, pegando de 5 en 5. Vamos a protegerla. Al fin y al cabo las sirenas son para eso, ¿no? Jaula Cavatumbas. Creo que no hace nada contra nosotros, ¿no? No hace nada contra nosotros. Primera curiosidad. Ya se agradece por fin la primera curiosidad. Quizás tendría que habérsela puesto a la Tramandra para poder protegerla. Puede que me haya equivocado, al ponérsela a la sirena de Matormentas. Puede haber sido un error. Pero si me tiras un Teferi me lo pones fácil, amigo. Si nos lo pones fácil, Teferi, Hunter.
O sea, no puedes tirar un Teferi con un mana abierto. Acaba de perder la partida, ¿eh? Yo he tomado una mala decisión, creo que esta decisión no ha sido. Pero la suya ha sido peor. Me voy a quedar enderezado con todos los counters. Y el de la sirena de matormentas incluso. Creo que se puede ganar esta partida. Él tiene tres cartas en mano, ¿vale? Y nosotros tenemos tres counters. Tres cartas, tres counters. Lo que pasa es que mis counters no son muy buenos. Venga, hombre. Qué ingenuo, ¿no? Así, jugando Teferis. Dejándote enderezada, ¿no? Jesús con la carta del nacimiento de Melendi. Los puntos de mi canal se llaman BPMs. Oh, me gusta mucho ese nombre para los puntos del canal. Me parece un gran nombre, ¿eh? BPMs, los puntos del canal de Jesús. Dame, por favor, una negación elevada. Necesitamos... No, dos tierras no. No tenemos hard counter bueno contra él, ¿eh? Cuidadito. Saulón, gracias por ese follow. Bienvenido. Ruinascar. Ha colado, ¿eh? No podemos contrarrestarlo. Tiene justo 4 de mana. Es que es lo que decía, que estos counters no valían. Nada, perdemos. Bueno, le queda una carta. Le queda una carta en mano, ¿eh? Tenemos todavía 3 counters. Doble radar, sí. ¡Eh! ¿No me ha dejado activar el castillo de Vendaleza? Al final del turno. Tenía 4 de mana, ¿verdad? Para activarlo. A lo mejor me faltaba un mana para activarlo, puede ser. Aún así tenemos muchas cartas en mano, ¿eh? Todavía se puede ganar. ¿No tenía mana? Ah, vale, vale. Tenía entonces 3 tierras más el castillo, ¿no? No me llegaba para el castillo. Él acaba de robar aquí 1 millón de cartas. Se puede ganar todavía. Es posible que él no lleve ni una sola criatura, ¿eh? Es posible que lleve 0 criaturas. Ah, no, sí lleva criaturas, las acabamos de ver. Venga, buscamos un bichito y ganamos la partida, ¿vale? El que sea. Oh, las dos son buenas. Vamos a quedarnos en ladronzuelo, en el top. Pero podemos jugar al final de su turno. Sabe que hemos dejado las dos cartas arriba, o sea que sabe que tienen que ser buenas. Él también ya tiene el castillo, va a empezar a robar bien. Ah, va a ser complicado ganar esta partida. Ha dejado una en el top, ¿eh? Ha dejado una carta arriba. La roba, además. Uf, está ciclando mucho, ¿eh? Tres cartas en mano. Vale, profetiza. Vamos a jugar el ladronzuelo. Al menos pega, ¿sabes? Son 4 ataques. 4 ataques y ganamos. Sí que lleva bichos, como mínimo, lleva los fantasmas de Aeroruina. Expulsar. Oh, qué bien, por fin podemos usar un radar al hechizo. Lo ha puesto ahí en Bandejin. Tiene una carta exiliada, que va a ser un Ruinascar probablemente. Que esta vez sí podemos contrarrestar el Ruinascar. Nos hace 2x1, pero podemos contrarrestarlo. Y 2 cartas en mano. Rasgar el cielo. Pues nada, generación elevada. Sigue quedando una carta profetizada ahí. A lo mejor es el counter, ¿no? Ah, era un se veía venir. Se veía venir que vas a perder la partida. Espérate, mantenimiento. Voy a parar la prioridad para hacer el adivinar en mi mantenimiento. Venga, va. Y Jesús con el nacimiento de Melendi, tú lo has visto venir antes. Ah, el hechizo. Lo que ha ido jugando. Vaya robito, papá, qué bueno. De lo mejor que podíamos robar, la verdad. No es un hard counter. Pero un paga 4 puede ser suficiente para ciertos hechizos. Como por ejemplo ese.
Mantenimiento, lo mismo. Podemos adivinar. Le quedan dos ataques de vida, ¿eh? Ojo, que ganamos esta partida. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos la curiosidad? Sí. No sé si la curiosidad es la jugada. Pero robamos una carta extra. Bueno, si juega un bicho, lo podemos contrarrestar. Cruzad dedos. Por favor, no me ganes la partida. Hemos luchado. Y se me ha olvidado hacer parar la prioridad antes de robar. Perdemos la curiosidad, no me había ni acordado de eso. Da igual, tampoco iba a atacar yo, ¿eh? Nos va a ganar al final con eso. Y mira lo que hemos robado. El turno siguiente, quiero decir. Mi turno, vale, él no ataca tampoco. Tenemos que subírselos a la mano. A ver, le quedan dos de vida, ¿eh? Le quedan dos de vida, o sea que si robásemos bichines todavía podríamos hacer algo. Teramandras, mira, dos marineros espectrales. Le quedan dos de vida, ¿eh? Venga, nos lo vamos a quedar, nos lo vamos a quedar. Los marinos espectrales son buenos contra él. Son buenos contra él porque los puedo jugar a velocidad instantánea en cualquier momento que él no se lo espere. Y además roban cartas, o sea, pueden estar bien. Hey, Wall7, bienvenido, un saludo. Siempre me ves y nunca escribes. Es hora de suscribirte, joder, pues muchísimas gracias. 2 meses, ojo, no es el primer mes que te suscribes. Muchísimas gracias, Wall7. Gracias por estar ahí siempre, aunque sea en silencio. Te voy a regalar un cofre de Streamloots de la colección básica como agradecimiento que tienes ya en tu cuenta. Pues también tienes cuenta de Streamloots, así que, bueno, muchas gracias por la sub. Sí, nos ha ganado al final con la carta más tonta, con la llamada de Meria. Ha tirado 2 seguidas. Y nos hemos robado justo esto al turno siguiente de la llamada de Meria. Qué pena. Vale. Y Exodez también, 3 meses de suscripción. Muchísimas gracias. Te dejo un cofre de en tu cuenta de la colección básica que ya tienes. Él no puede atacar porque si ataca puede perder. Este tipo de cosas, él lo sabe. Todos lo sabemos. No voy a adivinar, ya no voy a adivinar. Ya voy a robar cartas extras con los marineros. Voy a pasar turno simplemente. Vamos a jugar, si jugamos vamos a jugar al final de su turno. Él va a adivinar y se va a poner un counter en mano o una carta buena en mano, una ira, pero nosotros vamos a jugar al final de su turno. Esto nos va a dar ventaja de cartas. Tenemos 8 tierras, podríamos robar 2 cartas extras con el marinero espectral. Ojo, si se consigue ganar esta partida va a ser bastante, bastante. Lo que pasa es que está complicado, venga, robemos. A ver, tiene 2 cartas en mano y van a ser counters. Ese es el problema también, ¿eh? Voy a robar como... No, es casi imposible que ganemos en el siguiente ataque. Pues nada, robaremos 2 cartas extras por turno. Él adivina. Nosotros no adivinamos. Nosotros ya pura ventaja de cartas. A robar, a robar. Ya digo, si robamos un Unsummon o un par de Unsummon, necesitamos algún counter más consistente que lo que tenemos. Ahí viene Teferi. No tenemos counter contra Teferi. Vaya, no me había dado cuenta. Voy simplemente a robar. Respuesta a ese Teferi. No, otra tierra no. Malas noticias, ¿eh? Nos lo coló. Porque este hechizo no... ¡Ay, el hora del hechizo viene ahora, eh! Podríamos ganar la partida este turno, ¿eh? De todas maneras. Porque él se va a girar bastante. O sea, sí, va a enderezar con Teferi. ¡Ay, nos pone el permanente en el top! Vale. Está mal.
No es tan grave, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos otro en mano. Te digo que la parte absorber, oh, gana tres vidas, qué duro eso. Uf. Ahí sí que nos ha crujido eso, ¿eh? Ahora creo que sí que nos ha ganado. Tendría que haber adivinado. No he adivinado este turno. De todas maneras, claro que quiero robar. ¿Se ha cortado? Twitch ya me está saboteando otra vez. ¿Se ha vuelto? ¿Ha vuelto esto? ¿Funciona? Sí, ya ha vuelto otra vez, vale. Que estaba leyendo en el chat que se había cortado lo que sea, pero hemos perdido al final. Nos ha... con el Teferi nos ha quitado uno de los marineros espectrales. Nos ha contrarrestado el segundo. Eso ya... suficiente para que perdamos la partida. Oh, los dos bichos nos vienen bien. Vamos a quedarnos los dos. Le damos turno otra vez. Sí, estamos fuera, ¿eh? Yo creo que ya no ganamos esta partida. Pues otra vez, creo que las dos veces que nos hemos enfrentado a Azorius de control, creo que las dos nos ha ganado. Eso tiene que entrar. Las dos veces que hemos jugado contra Azorius de control nos ha ganado. Yo pensaba, yo sé que es un pairing bueno para nosotros. Lo que pasa es que se ha dado la casualidad, la circunstancia, de que nos ha ganado dos veces. ¿Hace clip de esa cara? ¿Se ha quedado pausado? No, no se ha quedado pausado. ¿Cabe alguna remota posibilidad de ganar esta partida? Sí que la hay. Sí que hay posibilidades porque robamos muchas cartas con los marineros, cada vez más. Hey, Piqueras, gracias por ese follow, bienvenido. El problema es que como tiene tantísimo mana, la partida se ha alargado tanto que nuestros counters ya no valen casi nada, ¿no? Ha sido por estos ángeles 4-4 que nos ha clavado. Vamos a robar cartas. Ahí está el primer ensamble. Y Kastdeg, muchas gracias por ese follow, bienvenido. Me tendría que descartar ahora mismo. Obviamente no me quiero descartar. Pero vamos a tener que hacerlo, ¿eh? Nada, venga, voy a jugar esto como 2-2. Simplemente por no descartarme, por no perder la carta. Nos quedan 8 de mana igualmente y tenemos un montón de counters. Vale, así no me tengo que descartar. Pasamos turno. Nos quedan, ojo, nos quedan 24 cartas en el mazo, por cierto. A él le quedan 26. O sea que esta partida podría acabar por dequeo incluso. Por mi parte, porque él mientras tenga el Teferi va a ser más difícil que pierda por dequeo. Dado que el Teferi se puede poner a sí mismo en su propio top del mazo y no perder. Está robando muchas cartas extras con Teferi, pero también es cierto que nosotros también, ¿no? De hecho tenemos más cartas en mano que él. Creo que me voy a intentar lanzar al vacío. Final incomprensible. Para matarnos el marinero espectral. Bueno, esto no nos viene mal del todo, esta guerra de counters que puede ocurrir aquí, ¿eh? Voy a aplacar ese hechizo. Vamos a intentar ganar la guerra de counters.
Le quedan tres cartas más en mano. Si es, a ver si paga. Ha pagado dos, ¿vale? Vamos a ver si paga otros dos más. Es que al final y al cabo los horadores del hechizo casi no los voy a usar nunca. Nos quedan 24 cartas. Nos queda maná. Podemos robar todavía muchas cartas extra. Paga dos más. Vale, pues... Venga, de acuerdo, entra. Me lo voy a subir a la mano el marinero, ¿eh? Vale, colo. Claro que si me subo el marinero, no le subo los 4-4 a la mano, me acabo de dar cuenta. Y Conan Rey saca de la cárcel a mi biblioteca. Sorry, que antes probaba las cartas, joder, pues. Venga, va, me sacas otra vez de la cárcel. Entonces tenía dos cadenas perpetuas, pues me dejas solo con una cadena perpetua. Vale, ahí está, apuntado. Vamos con el marinero espectral. Entra, vale. Tenemos 12, Ana, pero no nos sirven ahora mismo todavía. Vamos a pasar turno igualmente. No podemos ganar la partida. Es que no podemos ya. Nos ha ganado porque habríamos ganado si no fuese por las 2 llamadas de Emeria que ha jugado. Nos coló una. Y Jesús me saca de la cárcel. Dice que yo no puedo estar en la cárcel. Vale, vale, pues me saco ya completamente de la cárcel. A Magic Block TK se entiende, ¿no? Y Jesús, ¿qué más dice? Ha sacado de la cárcel a mi perro, otra vez. El perro ciego, ¿no? Vale, pues el perro ciego es nivel 12 dentro del escalafón de la cárcel. O sea que es un top top de la cárcel, el perro ciego de Jesús. Creo que me voy a rendir, porque yo creo que ya no lo podemos ganar. Es que los anular invocación son para subir los tokens a la mano. Vamos a volver a robar. No tenemos counters contra eso. ¿Qué me subo? ¿El marinero a la mano? Le subo un token. Venga, va, tú ganas. Si le subiésemos esto a la mano, pondríamos tokens 3-3 que con curiosidades obsesivas pegarían bastante. Pegarían de 4 y le forzaríamos a bloquear. ¿21 cartas nos quedan en el mazo? Vamos a robar en nuestra fase principal. Y Xavier Bilbao, muchísimas gracias Xavier por esos 30 bits de donación. Se agradecen un montonazo. Apoyando un poquito a Domingo, espero que esté todo bien. Sí, todo muy bien, muchísimas gracias. Hoy ha sido un día bastante completo, de hecho. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué saca maná infinito? ¿Por qué saca 10 de maná? Ah, va a ciclar un tipo. Tifón de tiburón es 8-8, ¿no? Entonces, la carta la roba. Eso es inevitable. Se lo subimos a la mano porque nos mata de un ataque, prácticamente. O sea, al final Mian Summon solo ha servido para subirle un token 8-8 en lugar de para subirle estos. Nada, hemos perdido. Ha sido una dura batalla. Hemos rozado la victoria con los dedos, pero no la hemos conseguido. De hecho, no nos quedan ya Unsummons prácticamente. Creo que nos queda una... No, hemos gastado los dos Unsummon y hemos gastado, creo que, un ladronzuelo atrevido en la partida. No hemos gastado ningún ladronzuelo. Sí, uno. Nos queda un ladronzuelo en el mazo nada más para subirle uno de los dos tokens a la mano. Vale, eso podemos contrarrestarlo.
Aquí hay una cuestión y es... Si robásemos una teramandra, la teramandra es 5-5. La teramandra sí podría plantarle cara a esos 4-4. Pero tendríamos que robar teramandras. No sé cuántas teramandras se nos han ido en la partida. Mírala. Muy tímida, la teramandra. Estoy pensando... Él tiene iras, ¿vale? Si meto muchas criaturas en mesa, tira el aire y punto. Pero... Si nos aseguramos robar criatura... El problema es que en esas 5 cartas que tiene en mano seguro que tiene una ira. O sea, no creo que vayamos a ganar la partida de esta manera. Le quedan 5 de vida. Tiene 2 bloqueadores y nosotros tenemos 4 atacantes. Con las curiosidades obsesivas... Podríamos llegar a dopar nuestros bichos de forma que le podamos quitar esas 5 de vida que le quedan finalmente. Vale, no ha contrarrestado nuestro capturar la esencia. Él ya a atacar no puede atacar con estos. Porque la teramandra bloquea, ¿vale? La teramandra es un 5-5. Cuatro cartas en mano, ¿vale? 17 cartas en el mazo, yo también. Hey, Diego Art, buenas, bienvenido. Robamos 2 cartas extras. ¿Hemos ganado la partida? ¿Hemos ganado esta partida a base de robar como locos? A ver si ataco. 3 y 2. 3, 3, 2, 5... A ver, representamos daño letal. Si él no tuviese nada. El problema es que nosotros no tenemos nada. El problema es que somos nosotros los que no tienen nada. Me la voy a jugar. Juego la sirena de domatormentas por si tiene naufragio consumado. Poder contrarrestarlo con la sirena. Daño aquí. Daño aquí. Hacemos 5, ¿vale? Pero digo yo que algo tendrá él. Daño aquí. Me quedan 9 de maná. Venga, curiosidad aquí también. La tiramos todo. O sea, ya si tiramos la partida, la tiramos por la borda totalmente, ¿no? Vale, él hará naufragio consumado, me imagino, me huelo. Tenemos counter con la sirena. Ah, va a ciclar un tifón. Vale, nos vale un tifón. O sea, me vale. No había contado con que tuviese un tifón, la verdad. Pero tampoco podemos hacer nada. Es lo que hay. O sea, que perdemos prácticamente todos los bichos. Vamos a robar con el marinero espectral. Robamos tierra. ¡Ah, qué mala suerte esa tierra! ¡Ah! Bueno, si no hubiese tenido el tifón, le ganábamos, representábamos daño letal. Obviamente algo tenía que tener él, ¿no? Lo malo es que a la vuelta él nos mata, ¿no? Lo dejamos a 2 de vida. No sé si robar otra carta extra más. La voy a robar. Robamos 2. ¡Mira el ladronzuelo! ¡Ah! No me lo puedo creer. Era la siguiente carta que robábamos, la que nos daba la partida. Le subíamos a la mano el tifón. Increíble. Increíble. Era la siguiente carta. Ganábamos.
Solo con el esto le subíamos el 9-9 a la mano y le ganábamos. No me lo puedo creer. ¡Buah, venga ya! ¡Venga ya! La siguiente carta. ¡Buah! ¡Qué lástima de partida! El rival no sabe la suerte que ha tenido. ¡Madre mía! La siguiente carta era el ladrón. La hemos luchado como hemos podido. Bueno, hemos terminado la noche. Me lo he pasado genial. Mono Blue Tempo Rules. Nos ha costado ganar partidas, de todas maneras. Pero ha estado bastante divertido. Ahora os dejo con Matthew, que está en directo. Le vamos a pegar un sustazo a los 240 espectadores que estáis quedados porque está jugando Magic Arena y se va a llevar un sorpresón tremendo. Mañana más. Muchísimas gracias a todos por haber estado. Muchísimas gracias por las subs, por los follows, por los cofres, por los bits, por todo. Ha sido una noche espectacular como siempre. Muchas gracias a todos. Descansad, cuidaos y buenas noches. Hasta luego.